State that a program to fly recovered alien spacecraft was established in nineteen seventy two and is continuing. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Esta noche va a ser sumamente especial. De hecho, he estado posponiendo este capítulo por mucho tiempo, buscando a la persona correcta para, para entablar esta conversación. Y por eso me decidí por mi amigo Julio. ¿Cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias por, por esperarme este capítulo. Y bueno, prometemos que vamos a, a volarle la cabeza a más de uno. Oye. Antes de empezar, porque tengo, voy, a, voy a hablar mucho y espero que tú también, así que me voy a ir muy rápido porque hay mucha información. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te puede encontrar la gente en, bueno, en Musicalmente Paranormal y las redes sociales en, en general? Claro que sí, me encuentran en Musicalmente Paranormal, en Instagram, Facebook, en TikTok, YouTube, en Spotify, ya los capítulos están al día. Y en Instagram me encuentran en mi perfil personal, Andrés C-1. Por el ahí piso, estamos. ¿no? Yo en el piso un underline. <laughs> Perdón, no cumplir las expectativas idiomáticas. <risa> <risa> De lenguaje. Sí. Oye, ese, fíjate. ¿Tú sabes qué es, o has escuchado alguna vez el término el hombre gris? Mm, lo he escuchado, no sé qué es. Ok. Hay, hay dos cosas. Me impresionó mucho porque le pregunté a mi madre, pensando que no iba a saber. Y sí y me, sabe. Sí me impresionó que sí sabía. Y me dijo, bueno, ¿el hombre gris es esto o esto? Y le dije, ah, caray, sí, eso es. Eh, ah, mucho de, los que, de lo que hemos platicado tú y yo, tiene que ver con conspiraciones. Uh -huh. De todo tipo, de la música, o sea, del medio del entretenimiento más bien. Eh, OVNIs, por supuesto, eh, brujería y más. Pero como desde el punto de la conspiración. El MK Ultra, el proyecto Bluebird, etcétera, ¿no? Todo así esto. Es, así es. Hay una... hay una. Lo voy a soltar así como bombazo. Me vale. Me, a, lo, a lo que fue. Me vale si lastimo gente. En este, en este caso. Ahorita va a ser por qué. Y quiero que me entiendas. Bueno, espero que me entiendas. Ok. Hay una persona en el mundo que se le conoce como el hombre gris. Ok. Por los propósitos de, de su um, posición en la que está... Incluso el mismo hombre gris no sabe si, o sea, no puede estar seguro de que él sea el hombre gris. ¿Ok? Esta persona tiene el apoyo de otras personas, específicamente hay siete cabezas en el mundo que entre ellos pueden deducir quiénes son las otras personas, este grupo de siete personas, pero no saben quiénes son eh, totalmente las otras siete personas. Cada una de estas siete personas tiene dos cosas en común: uno, que buscan el mismo propósito. Hacia el hombre gris. Y la segunda es que, desde el momento en el que nacen, no saben quiénes son sus padres, no están seguros del lugar de nacimiento, aunque tengan un acta de nacimiento como cualquier persona del mundo, no pueden estar seguros porque su nacimiento fue planeado. Son. Eh, ve qué feo. Hasta donde tengo entendido, no hay mujeres en este grupo de siete. Okay. Son siete hombres, siete varones que han nacido en diferentes partes del planeta con una misión en particular, y esa misión más o menos tiene comenzó y se man, y, y se mantiene oculta en un lapso de tiempo enorme hasta la salida del hombre gris. 1200 años antes de que los españoles llegaran a América en lo que conocemos como la conquista, estos 300 hombres que de una manera u otra pudieron este, bueno, lograr conquistar a millones, 300 a millones. 1200 años de, antes de que esto pasara, este, este grupo de personas, que en aquel entonces no eran siete y no existía el hombre gris, este grupo de personas escondieron un conocimiento muy importante. Uh -huh. Este conocimiento tiene que ver con seres de otras dimensiones, seres de otros planetas y realidades, magia y algo que... Podría decirse que esta parte del conocimiento, y va, tiene una relación enorme con lo que les voy a contar ahora, que hace 30 años pues, no nos dimos cuenta, pero hoy sí, es eh, cuando lo que pareciera ser tecnología, y lo voy a hacer muy claro: lo que pareciera ser tecnología es tan avanzado o distinto a lo que nosotros reconocemos que rosa con la creencia de la magia. Ok. Ok. Uh -huh. Estas siete personas, creo que a lo largo de, del camino del podcast, sin querer, has hablado de ellas. No. Creo que conocí a una. ok Y hablé con una de estas siete personas. Ellos no quieren que se sepa lo que voy a decir. Y lo voy a decirlo así. Yo creo que es real, pero no tengo ninguna prueba. Así de fácil. No tengo ninguna prueba. Estas siete personas están entrometidas en la política, uh -huh. en la desclasificación de, de la verdad y más. Ellos dicen que el ser humano, o sea, nosotros y el resto de la población del planeta, no está preparada, ni siquiera físicamente, es decir, en sus genes, para comprender la realidad de la realidad. Uh -huh. La realidad no es esto que percibimos, esa es una fracción mínima de la realidad. No tenemos en su mayoría, obviamente algunas personas sí. No tenemos en nuestro código genético la capacidad que nos permita en, en este cerebro comprender la extensión de la realidad misma. Entonces, eso nos ha llevado a un punto en el que en algún momento el ser humano sí tuvo esa capacidad 1200 años antes de que llegaran los españoles si tuvo esa capacidad. Por alguna razón, se perdió. Creo, ellos más o menos como lo comprenden, es que nosotros interactuamos con nuestro entorno. Entonces evolucionamos, pero no, no siempre hacia arriba y hacia adelante, sino que evolucionamos al entorno. Si el entorno cambia, puede ser que nos volvamos más cerrados de mente, tontos, eh, menos ágiles, que sería como lo contrario a lo que pensamos que es la evolución, pero sigue siendo una evolución, sigue siendo una evolución, lo que pasa es que no necesitas ser tan inteligente, el mismo planeta te, te reduce la inteligencia. Pero no sería más una transformación a, a, una, a una evolución, porque yo lo veo así, según, uh -huh. de acuerdo a lo que nos estás contando, hacia el año 200 hay, un, hay un, como un boom del conocimiento, que tú lo estás mencionando, eh, o oh, bueno, 1.200 años antes de que llegaran a... del descubrimiento. Conocimiento de las realidades, no de la, la tecnología. Sí, Ajá. conocimiento de las realidades. Hoy por hoy estamos en un mundo rodeado de tecnología por doquier. Sí. Pero esa tecnología yo veo es que nos está cerrando más la brecha del conocimiento de la realidad en su, en su, en su materia... Y en su mismo conocimiento. Así es. Bueno, tu mamá tiene una, una, una mente muy abierta. Porque la conocí, hablé con ella. Uh -huh. y, y ya. Mi mamá quizá no tanto. Pero ahí va. Es que son distintas pero, ¿no? A las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, a lo bueno. que hoy es, ¿cómo le podrías explicar a una persona normal que está en la calle caminando? Decirle, oiga, usted no está... Usted está interactuando en la fracción de una realidad. Que usted ni siquiera sabe cuál es. Uh -huh. Pues lo primero que te van a señalar es que estás loco. Sí. Es más, a mi juicio, me es difícil de comprenderlo. O sea, sé, sé, sé lo que hablas, pero no, no encuentro en mi, en mi cerebro la forma de poderlo resolver. Exacto. Porque no estamos, ni yo, no estamos preparados. Exacto. Físicamente, genéticamente, biológicamente, nuestro cuerpo no nos permite comprender más allá de un límite, uh -huh. que ese es el que existe. Estas personas dicen, fíjate que aquí viene la parte compleja, por eso dije lo voy a decir como es y que pase lo que tenga que pasar. Creo que no va a pasar nada, lamentablemente, pero bueno, estas personas dicen que ese conocimiento que se ocultó de la realidad, de lo que es la realidad, porque no tenemos la capacidad de comprender. Uh -huh. Entonces, han estado operando desde las entrañas, digamos, de la sociedad, personas que sí tienen parte de ese conocimiento, que sí pueden comprenderlo y que persiguen una cosa súper importante. El ser humano, no la carcasa, el espíritu, eso, la persona, que así es como le dicen, la persona, tiene que perdurar, tiene que evolucionar. Uh -huh. Tiene que volver a entrar en contacto con esa información, comprenderla, crecerla y evolucionar. Como, no como especie, como persona. Para eso es importante algo. Tienen que evolucionar al ser humano. Estas personas que están incluidas no entre estas siete, pero sí lo que han tocado para este conocimiento. Están desde un argentino muy famoso que hacía psicoimágenes, uh -huh. eh, Parravicini, está incluido, sin darse cuenta, el señor Edward Billy Meyer, sin darse cuenta, porque no es algo único de la especie terrestre humana. O sea, están incluidos otras personas que dicen personas nórdicas, que entendemos que son quizá extraterrestres o cronautas, alienígenas, quién sabe de las Pléyades y otros. Bueno, desde hace mucho tiempo se le sale del guacal de repente a algunas personas porque opinan lo mismo que ahora yo les voy a comentar, que yo opino. Cuando se dan cuenta de la grave realidad, de lo que viene, de lo que están preparando, deciden advertir al mundo y entonces los aniquilan. Por ejemplo, Paravicini, con sus psicoimágenes, psico comenzó a obtener conocimiento y lo primero que decidió es advertir al mundo uh -huh. por los, ac los acontecimientos que vienen. El día en que fallece, habían personas afuera de su departamento, la misma historia que con Tesla, y se robaron Todo. todas las imágenes. No porque lo quieran estudiar. Ellos saben perfectamente que el señor tenía un contacto con una clase de seres, que de hecho eran dos los que lo visitaban, y que podía... No predecir el futuro. Le decían qué es lo que iba a pasar, que es distinto en el tejido del espacio y tiempo. Uh -huh. Esto va a ocurrir. Te lo estamos diciendo no para que sepas que va a ocurrir, porque puedes tomar dos decisiones. Y solo quedarte, quedarte callado o hacer algo. Exactamente. Hacer algo al respecto o no hacer algo al respecto. De hecho, eso que tú puedes hacer es, por ejemplo, ah, ok, va a desaparecer toda la gente en esta ciudad, pues me mudo yo y mi familia. Y no le dices a nadie y desaparece la ciudad eso es una eso es una acción uh -huh. que yo creo que esa es la acción cobarde la acción valiente se debiera ser decirle a la gente cierto sí sí no eh, eh, todo depende cómo lo veas en la probabilidad y en lo que tú en lo que tú percibas como persona alguna vez en, en, no me acuerdo si fue contigo lo hablaba que un, ex, un atentado en Bogotá Ajá. un carro bomba en un club que se llamaba el club se llama el club El Nogal y volaron todo el frente del Club del Nogal. Hubo, no sé, 300, 400 eh, fallecidos. Fallecidos, fue muy grave. Y llegó el cuerpo de bomberos. Y en el tercer piso había una niña que empezó a gritar para que le ayudaran porque le estaba llegando el fuego. Ajá. Y los bomberos de una vez actuaron, empezaron a montar las escaleras. Y el comandante les dijo: No, la niña no va a sobrevivir. Y no autorizó el rescate. Todos entonces lo señalaron, eres un cobarde. Y él decía, no. Yo estoy viendo por mi bienestar y por el bienestar de mi gente. De los bomberos. De los bomberos. Claro. Y, y la niña falleció. Claro. Depende, depende de la concepción con la que lo quieras ver. Es una analogía es perfecta lo que acabas de decir. Depende de la concepción con la que Exactamente. lo quieras ver. Fíjate. Estas personas saben. Ustedes pueden creer o no creerlo. Estas personas saben que antes del 2030, de hecho ellos determinan que la fecha exacta es 2027-2028, uh -huh. antes del 2030 va a existir una serie de catástrofes provocadas, no naturales, provocadas que llevan mucho tiempo trabajando para que ocurra. Detonación de siete, siete bombas no nucleares, no saben exactamente qué, pero específicamente siete con un conflicto que llevan armando desde hace mucho tiempo, que involucra a China y a Rusia contra Estados Unidos y aliados. Como que, el anuncio que hizo Corea del Norte hace un par de horas, eh, de que estamos grabando ese capítulo, uh -huh. en sentido que él ya lo anunció, estamos a puertas de una catástrofe nuclear irreversible, uh -huh. sin precedentes, por China y Estados Unidos. Así es, y Rusia es unida a China. Y Rusia es unida a China. Esto, de, eh, imagínate esto, por ejemplo, la primera advertencia escrita y clara fue hecha en 1939. ¿Y ya sabían que iba a ser antes del 2030? Sí, 27 o 28, 2027 2028. o 2028. Sea, ¿Desde el año 30? ¿Desde 1939? ¿Casi 100 años claro. antes? ¿90 ya años se, antes? Ya estaba programado. Ya estaba programado. Estas personas han estado trabajando, aunque suene horrible, para que ocurra. Por una razón. Y me lo, me lo, la persona me lo dijo muy claro. Fepo, tú sabes que no eres esto. Tú sabes que cuando mueres, no mueres. Uh -huh. Solamente el cuerpo físico. Necesitamos machacar los átomos para crear un nuevo ser humano. Esto tiene que ocurrir junto con algo en la falla de San Andrés, volcanes, etc inundaciones, todo, todo lo, lo que sucede. Incluso una bola de fuego que viene del, del, del cosmos, es decir, un meteorito. Todo esto, en mismas fechas, esto tiene que ocurrir. Porque ellos se están preparando en un punto del planeta por medio del hombre gris, la creación del nuevo ser humano. ¿Qué es lo que va a tener ese nuevo ser humano? Conciencia abierta, capacidad de reconocer, estudiar y fomentar la, la, el estudio de la realidad la realidad misma la verdadera realidad viajes en el tiempo viajes en el espacio contacto extraterrestre y muchas cosas más ellos piensan que por la forma en la que funciona el ser humano su misma genética no es posible no es posible que el ser humano comprenda ellos no creen que estén haciendo un daño a mí me parece que sí porque yo le digo, suena muy cobarde simplemente hacer lo que Dios hizo en la Biblia. Y no solamente Dios en la Biblia, en las historias de los mayas, en las historias de los aztecas, en las historias Todo, de… Todos coinciden en el punto cultura. sobre borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, Así borrón es. y cuenta nueva. Y lo que ellos quieren es que ocurra ese borrón y cuenta nueva, aniquilando entre el 65 y el 70% de la población humana. Okay, y una pregunta. Uh -huh. Eso obedece a la centralización de campos de cultivo, a la eh, como la. ¿Cómo se llama eso? A, a tener en, en sobrevivencia perdón, todos los elementos básicos para la supervivencia del ser humano. Sí. Okay. De hecho, ellos están haciendo desde hace tiempo. Eh, uno de los países prueba ha sido México. Uh -huh. Una de las cosas que están haciendo. Mucha gente quiere que se hable de la agenda, este, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Esto, que, que ni decirlo porque te censuran. Uh -huh. Bueno, hay una serie de ideas implementadas que están ahí que a ellos les funcionan para saber dónde está la división de personas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Estos, no, no es que valga la pena rescatarlos. Nos interesan sus genes para la construcción del nuevo ser humano y estos no. Y estos, chao. Chao, para que su espíritu pueda retornar en el nuevo ser humano. O sea... Pero aquí están haciendo una combinación, o sea, de acuerdo a lo que estás planteando, uh -huh. es una combinación entre ciencia, espiritualidad, sí. e inclusive es una parte de esoterismo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ellos, ellos no creen que como tienen ciertos conocimientos más allá de los que tenemos nosotros, por ejemplo, suena bien raro, porque estás hablando con una persona que no tiene nada que ver con chamanes, con ni brujas, ni cosas así. Para nada, ¿eh? Para nada. Son personas que tienen una vida social normal, que incluso llegan a puntos altísimos de la política, pero ellos no hablan de la brujería, no hablan de la magia, porque la conocen en su totalidad. O sea, tal cual, pero perfectamente. ¿Saben cómo funciona? Totalmente. O sea, hacen algunas cosas que son... Muy extrañas, o sea, muy extrañas que no nos damos cuenta, donde incluyen en películas, obras de teatro, libros, eh, acciones del día a día, palabras, frases, etcétera. Por ejemplo, por ejemplo, va a haber un, un, este, un evento significativo en un país, pero muy significativo. 4 de julio se cumplen en Estados Unidos eh, no sé cuántos años, ¿no? Eh, por decir una, una tontería, una fecha en específico. De 20 de julio de 1969 que llegó el hombre a la luna. El 20 de julio del 2069, que bueno, no va a ocurrir porque eso ya pasó. Uh -huh. O sea, falta muchísimo tiempo, pero digamos, ¿no? Es una fecha súper especial. Son números, o sea, numerología, magia, esoterismo, etcétera, que está perfectamente marcado. Y ellos lo que hacen es que llegue a la posición de poder en Estados Unidos una persona de su grupo que va a efectuar... Que va a hacer el clic ¿Cómo vamos a hacer esa celebración con el dinero de Estados Unidos? Entonces generan un ritual enorme, y la gente no lo sabe, uh -huh. para activar ciertas cosas y que el plan Sigo. vaya hacia adelante. Yo le decía, ok, vamos a decir que es cierto, que estas personas que hablan de lo mismo y que de alguna forma, ustedes dicen que ustedes no son, pero me queda claro que ustedes fueron, mandaron callar a estas personas, de cualquier forma. De hecho, se han dado cuenta de la manera en la que pueden hacerlo y cómo no. Es más fácil el ridículo, así, el ridículo, que el desvivimiento. Es mucho mejor, les uh -huh. funciona más. Ahora simplemente ignoran las cosas porque ellos están convencidos de que este ser humano no tiene la mente abierta y no se va a dar cuenta de esto. No se va a dar cuenta, su plan va a continuar. Y de hecho, no solamente es así como de... Mm. No, es que, ¿no te das cuenta? Eso es lo que me dijeron. Tú estás en un error. Tú estás en un error. Porque lo que tú quieres salvar, según tú, es el ser humano como si el ser humano fuera la vasija. Y nosotros sí queremos salvar al ser humano, porque el ser humano no es la vasija. Es la concepción. Es, eh, no, tanto, no importa tanto el cuerpo como si el alma y el espíritu. Así es. Corazón, alma y espíritu. Ellos dicen que si esto continúa como va y ellos no hacen nada para cambiarlo con esta eh, catástrofe controlada que aniquilaría el 70% de la población, si ellos no hacen algo, o sea, que ocurra, entonces todos estamos, todos, el planeta entero, nuestra civilización, a desaparecer. A desaparecer uh -huh. Y va a desaparecer. Y va a desaparecer y no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cuál es la parte importante? dejar que ocurra o que no ocurra yo tengo una o sea yo tengo una idea distinta yo creo que el ser humano sí no por advertencia yo creo que sí el ser humano justo con esto que pasó de la frecuencia Schumann y más otras cosas que lo notas estando aquí me entiendes lo notas hablando con las personas lo notas con la manera en la que ahora perciben la realidad lo notas como que no están seguros pero les falta poco para estar convencidos yo creo que ahí es una apertura de conocimiento con base a la información. Ajá. Porque la información es supremamente polarizada. En el sentido de que hay personas que exageran y estigmatizan al máximo ciertos fenómenos, como hay personas que son muy cerradas y que no va a ocurrir. Uh -huh. Y lo, lo digo en tono en, en, en mi entorno familiar. Mi papá es muy cerrado y mi mamá sí es un poco más. Es mucho ah, más abierta. Es, es más abierta. Sí, claro. Y, 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 y está bien. Está bien. Pero tú notas que él también se va abriendo poco a claro, poco, ¿no? Claro, porque empieza a encontrar cierta lógica Ajá. Sobre, sobre sucesos que no se pueden ocultar. Así es. Sin embargo, sabemos que nos estamos preparando para algo que va a suceder durante los próximos siete años, que es uh -huh. esta agenda que, que, que se viene mencionando desde hace mucho rato. Uh -huh. Aquí tú ya quitas un poco de, de tiempo y dices no. El momento clave es 2027-2028, uh -huh. que es en donde todo se va a unir para salvar lo que se debe salvar y lo demás, chao. Chao, así es. ¿Tú no crees que eso es un, un sorteo a la responsabilidad y a la apertura que tienen las personas de podemos evitarlo, más no las grandes curules no quieren que se evite? Eso es lo que dicen. Yo, yo. No debemos evitarlo Porque yo, yo, yo lo veo de esta manera. Si vamos a, no sé, salimos acá a la calle y le decimos a, a le preguntamos a 100 personas, oiga, ¿ustedes están de acuerdo en que haya un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos, Rusia y China? Las 100 van a decir no. Claro. ¿Y ustedes qué están haciendo para evitarlo? No, no podemos hacer nada. Y es verdad, no pueden hacer nada. Uh -huh. Bueno, sí pueden. Bueno, sí, tienes razón, sí pueden pero al punto en que se exponen a que los silencien, porque es algo que ya está tan bien medido, ya está tan bien programado, que difícilmente puede ocurrir algo para frenar algo que está planeado desde el año 200, inclusive de, 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 de tiempo atrás, y que no solamente intervenimos nosotros. Es que, es que te, yo creo que ahí la responsabilidad es nuestra voz, no es tan potente si no la hacemos en suma así es entonces es difícil ponernos en, en, en este ordenarnos para tener la, el, la misma idea y dar la misma eh, comunicación pero para eso está la política yo creo que lo que es bien importante no solamente que nos preocupemos por las cosas que los políticos en, desde cualquier nivel ¿eh? o sea diputados senadores gobernadores presidentes etcétera, no nada más en lo que me prometen que van a hacer por mí, sino lo que van a hacer para mí. Uh -huh. Es decir, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es importante? Yo no quiero que mi país, por ningún motivo, apoye una guerra. Entonces, dejan de tener aliados los otros países. No se van a aventar una guerra sin aliados. Uno. Dos. Sobre todo en los países, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé, yo no, no sé cómo está lo de las votaciones ahorita, etcétera, etcétera voten por, la, por, por cualquier candidato que tenga un buen concepto de una política no bélica es importante y también en China y también en Rusia hagan valer esa democracia para que entonces sí los gobernantes hagan lo que se decide aquí abajo en el pueblo creo que es muy importante y no solamente en la política eh, hay que tener una responsabilidad hacia por ejemplo lo que consumimos me refiero radio televisión internet etcétera no nuestra lectura, la lectura de nuestros hijos, de nuestro entorno horizontal y vertical, hacia arriba y hacia abajo. Cada uno de nosotros podemos ser en sumatoria un pequeño foquito, pero cuando seamos muchos, llegó la Navidad. No, por supuesto, pero. Eh, es en, muy difícil. En, claro, con, con muy buena onda. Aplaudo tu, tu, tu sueño, y ese sería el mundo ideal, Ajá. pero el mundo ideal se quedó con Blancanieves y los siete nanitos. Porque, mira, la política es perfectamente configurada. Uh -huh. Y de por sí la política en todos los países del mundo, me atrevo a decirlo, es algo que a mi juicio hoy por hoy allá no sirve. Los, mm. los sistemas políticos, los sistemas de funcionamiento de todos los países son sistemas corruptos. Sí. Y, quien, y quien me diga que no, pues que me lo demuestre. Y no 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 va a haber forma de demostrar. En, en México, en Colombia, en Estados Unidos, si el, si el uno hace eh, algo, el otro va y dice, lo estás haciendo mal, pero ese también va y hace algo peor, entonces este de acá viene y le cae encima. <laughs> sí. Es lo que pasó en Estados Unidos y, y el, el tema ahora de, de la difamación que tienen contra Joe Biden, primero fue con Trump, con el, el escándalo que hicieron, Trump se lo advirtió, listo, pues entonces empiezan a filtrar las fotos del hijo de Biden, que lo habían robado a ese computador hace no sé cuánto tiempo. No sé cuántos terabytes de mil fotos y también se va a meter entonces ahora Barack Obama con, con otro tema de discursos que supuestamente no el de paz, pero tenía un conflicto muy fuerte en Oriente. Rusia, dime tú en Rusia, oh. y, y, o sea, lo que sucedió la semana pasada con lo de la rebelión este que le hicieron del Kremlin y que le iban a tomar Moscú y de un momento a otro frenaron todo. Amigos, eso es una, eso es una payasada. Eso es, jugar con, eso es jugar con las emociones de un pueblo. Sí. en lo que pasó en 2020, crea inseguridades y vende soluciones. Sí. Las personas, al no, al no tener una conciencia y al no tener un pensamiento más abierto, y yo, te, o sea, de una vez te ofrezco excusas porque ese capítulo me van a echar durísimo. ¿Este? Es? Sí, claro, de una vez van a decir, ese Julio está loco y es un facho, un facho, un fascista. No, no es ser fascista, es tener un poquito de mente abierta. Todo lo que sucede es porque nosotros somos el rebaño Ajá. y la experimentación para saber cuál es ese. esa conciencia ideal y ese hombre ideal para poder tener un. Eh, para que el experimento sea 100% funcional. O sea, sí. Porque cuando contamos los males y todo lo que está en desorden. Pues sí, suena más lógico lo que ellos proponen. Claro. <laughs> sí pero no se me hace que sea lo correcto. No, no, y no, y no estoy diciendo que sea lo correcto, ojo. Y creo, creo yo, no, no porque les quiera poner una responsabilidad, pero creo que nuestra responsabilidad, y me refiero a todos los seres humanos del planeta, es si esto es cierto o no, da absolutamente igual. Simplemente es claro, todos los problemas que acabas de nombrar, y solamente en la política y solamente de así recientes son cosas terriblemente malas, son cosas terriblemente peligrosas. y no estamos hablando de la catástrofe que del planeta no, con toda la, la, este, la contaminación, la contaminación ambiental, la contaminación de los mares, la contaminación de la mente. puf, hay una lista interminable de cosas malas que, en suma, pues es inevitable la catástrofe y la eliminación de, de esta especie. entonces, creo que, independientemente de si esto es real o no, Independientemente de si esto es real o no, los resultados son muy claros y no necesito ser un profeta para saber el futuro. Por supuesto, pero tenemos pero, que detenerlo. Pero tú has dicho una frase. Creo yo. Sí, pero dijiste una frase que no, no la comparto: de si es real o no es real, da exactamente igual. O no. sea, lo del hombre gris. Ah, ya. Ajá. Retiro lo dicho. <risa> Oye, <risa> y ya. Porque, vuelvo e insisto, todos deberíamos ser un agente de cambio. Sí. Todos debemos imponernos. No puede ser que 300 dominen a millones. Exactamente. Pero hay es. algo está pasando. Así es. Así es. Bueno, esa es la cuestión. Yo no, ya, ya había tenido mucho de esta información. Mucha, o sea, mucha de esta información había llegado a mí de una forma u otra. Después fue así, como sumamente clara, abierta, platicada, conversada, y no me molesté, de hecho, cuando me lo dijeron, porque como que ya lo sabía, nada más estaba como que en el punto. De reconocer que tanto era verdad de estas cosas... Y no quería sonar como el conspiranoico loco... Que seguramente así voy a sonar... Pero por eso dije... No me importa... No me importa... O sea, al final no lo crean... Pero el mundo se va a acabar... Entonces hay que hacer algo... O sea, no me crean... Que existe el hombre gris... Que existen estas siete personas en el mundo... Y que conozco... Bueno, conocí a una... Y me pude sentar a platicar con esa persona... No me crean... No me importa... No me crean... Pero el mundo se va a acabar... Entonces algo tenemos que hacer... Cuando estuve pensando todo esto... Hubo una persona que trabaja de una manera caprichosa y compleja, que tiene que ver como con el control de las situaciones, el dinero, la magia, el poder. Bueno, yo no sé cómo lo hacen. ¿Te acuerdas cuando contesto, que yo lo he contado varias veces, que había una persona sentada sobre el cofre de un automóvil, un hombre de negro tal cual? Uh -huh. Bueno, lo, la imagen que piensa la gente de un hombre de negro, simplemente... Así, y yo dije, oh, no, este, ahorita nos, nos extinguen como, como una vela este, en medio de una tormenta y nadie se va a dar cuenta, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta de, de tres ahí que están afuera de un departamento donde no hay ni cámaras ni nada, ¿no? Entonces me sentí horrible. Pero esa es una manera humana de actuar. Debo y te amenazo así directamente. Una persona dijo, oye, eh, tengo una propuesta económica para ti, Fepo. ¿En serio? Sí, ¿qué pasó? Solo quiero que anuncies una cosa mía. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuánto me vas a pagar? Esta cantidad de dinero. A ah, caray. O sea... Solo para anunciar. ¡Guau! Wow. Yo dije, pues va. Vamos a platicar. ¿Ok? Vamos a platicar. Este es mi producto. Eso es lo que quiero. ¿Ok? Lo vamos a analizar. ¿Y cómo... ¿Cómo ha estado todo lo del podcast, etcétera? No, hombre, muy bien, bla, 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 bla. El chiste de que la NASA es mi enemigo y yo le hago la tarea. ¿Y no te da miedo que te, que te vayan a hacer algo y te intenten callar? Y yo dije, no. ¿Por qué? Le dije, porque yo no estoy casado y no tengo hijos. A mí lo único que me pueden quitar es mi vida. No pueden hacer nada más. Si me inventan mentiras, las ignoro. ¿Más ridiculizado? ¿Cómo? Soy el de los ovnis. No. ¿Pero qué tal si le hacen algo a tu mamá? Te lo juro. Nunca me había enojado tan rápido en una fracción de segundo. Me sentí sumamente impotente. Y me di cuenta de algo. Sí es real. Claro. Sí es real. Pero es que, a ver, ¿a cuántas personas en el mundo no han desaparecido? no han ridiculizado es que ahora las ridiculizan o las destruyen ¿no? o eso las es lo destruyen. que hacen las destruyen sin tocarlas las destruyen claro porque y creo yo que es más fácil y más bueno más fácil no pero sí más satisfactorio ver el sufrimiento de esa persona que el simplemente el simple hecho de desaparecerla de hecho mira ayer en la mañana eh, fui a desayunar con mi mamá que fue el que le pregunté, este, digo, o, o, ayer en la mañana de, de hoy que estamos grabando, ¿no? Le pregunté, ¿Tú sabes quién es el hombre gris? o sabes algo al respecto, y me dijo hay dos. O sea, un hombre gris como, como frase, es así como una persona ignorante, vacía. Le digo, no, no, no. El otro concepto. Me dice, bueno, se supone que hay una persona en el mundo que bla 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 bla, bla, bla así todo esto. Y le dije, sí. Le dije, ¿cómo sabes eso? Y me dijo, bueno, porque está hay mucha información. Lo que pasa es que la gente no accede a esa parte de la información porque es rara. Pero la información ahí está y está en libros y es algo, me dijo desde la época, uh, antes de la conquista. Y le dije, exactamente. Es como una idea de un, como la segunda venida de Dios. ¿Me entiendes? Uh -huh. Como un Jesucristo, pero que algunos dicen que es el anticristo, etc. Esa si es una teoría que anda por ahí. Y se supone que es real y existe, pero que no es malo, sino que lo que quiere es la evolución de la persona. Buscas el conocimiento. El conocimiento, digamos que ya lo tienen, pero está escondido. Estás como. O sea, escondieron el conocimiento de otra realidad, de las otras realidades. Ya. Yeah. Lo escondieron en otra realidad. Entonces, no podemos acceder a ese conocimiento porque no sabemos cómo acceder a esa otra realidad, porque somos unos ignorantes. <laughs> ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Extraño. Yo creo. Mira, yo creo que, que lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Y lo he estado pensando, lo he estado pensando. He tenido unas pesadillas horribles. O sea, hasta de que estoy en un maratón, me canso, me agoto, corro, me pico. Me pasan un montón de cosas en, en los sueños. Pero es, es esa angustia que tengo dentro. Y tomé una decisión y dije: Bueno, lo voy a contar una vez por lo que va, va a venir adelante que vamos a contar. Lo voy a contar una vez y ya. O sea, esa va a ser tu catarsis. Y ya. Eh, quiero que quiera creer bien, quien no lo quiera creer, perfecto. Solo a una cosa les pido: yo ya no voy a volver a tocar el tema. Y si me topo por ahí con información de esto, pues se quedará para mí nada más. Ya no me voy a meter en problemas porque tampoco me quiero operar con la gente. Este. Creo que sí, si o sea, si todos los días hacemos acciones para cambiar la realidad, todos los días, todos los días. Como si fuera. ¿Me tengo que lavar los dientes tres veces al día? Tres acciones al día. Tres acciones al día de bondad hacia otro ser humano, hacia tu entorno, hacia tu casa, hacia tu patio, hacia tus plantas, hacia tus perros, hacia tus gatos, hacia lo que sea. Tres acciones de bondad diarias. Y yo creo que se les va a caer el teatro y no van a lograr lo que quieren hacer porque lo vamos a lograr de otra manera. Uh -huh. Eso es lo que yo creo. Y nadie va a tener que dejar de existir en una catástrofe terrible. Creo que eso podemos hacer. Y ya. Dice ¿Y si Sebastián sí. que son cinco acciones diarias. Sí. Pues mínimo tres, ¿no? Y está bien. Y, 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 y lo aplaude uh -huh. Quiero verlo. Lo que pasa es que nosotros. Nosotros, infortunadamente. Eh, ya nos centramos, es no porque me vaya bien a mí o yo estar bien conmigo mismo, sino cómo voy a joder al de lado. Uh -huh. y, y el mundo está tan revolucionado por eso que al final perdemos, de, perdemos en el horizonte lo que realmente se vuelve importante. Pero si hay siete hombres uh -huh. que pueden tener un dominio de conocimiento o que tienen una misión. Para un solo hombre que sería el hombre gris, uh -huh. ¿por qué los demás tenemos que ser las marionetas si no nos podemos volver esa gente de cambio? Porque dicen que, que o sea, genéticamente no, sí, no podemos. Eso dicen. Yo no creo. Yo tampoco lo creo. Es, es romper los paradigmas que nosotros tenemos. Uh -huh. Mira, desde que yo era pequeño uh -huh. siempre hablábamos con, con mis amigos de, del conjunto donde yo vivía de viajar en el tiempo. Ajá. Y en ese momento claramente lo veíamos como un imposible. Te estoy hablando en el año 98-99. Pero la película Volver al Futuro ya existía 10-15 años atrás y ahí ya se hablaba de viajar en el tiempo. Uh -huh. Y yo me imagino que alguien tuvo que haber dicho, vamos a hacer esa película porque conocí a alguien que viajó en el tiempo. Me explico, uh -huh. es decir, de tiempo atrás se venía hablando de viaje en el tiempo, viaje en el tiempo, viaje en el tiempo, y te lo plantearon en una película diciendo se puede viajar en el tiempo y te convencieron de que se podía. Uh -huh. Hoy por hoy sabemos que sí se puede viajar en el tiempo. Uh -huh. Rompimos un paradigma. Uh -huh. ¿Cuántos paradigmas podríamos llegar a romper? En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. El hombre en la luna. Eh, vida no humana. Eh, si los nazis fueron a. a perdón, ahí como <laughs> fueron a Marte o a la Luna. Si puedes viajar en, 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 en el espacio-tiempo, ¿cómo se puede? ¿Cuánto, ¿Cuántos paradigmas se pueden romper? ¿Tú sabes cuál ha sido el éxito que tú has tenido con podcast paranormal? El romper paradigmas. El decirle a la gente. Que no era comprendida, decirle yo sí te creo, pero te lo voy a demostrar con hechos y con datos. O crees que a cualquier persona en el mundo se le va a parecer un, una persona X y le va a decir ah, no. ¿Y, ¿Y tu mamá cómo está? <laughs> no va a suceder. Ahí tienes dos: o siéntete miedoso, o siéntete afortunado, o siéntete las dos. Es que está difícil, ¿no? Por eso. Pero mira, has sido seleccionado y te están dando a escoger entre tu moralidad familiar y la concepción del amor hacia tu mamá uh -huh. o hacia seguir con el conocimiento y diciéndole a la gente, esto va a pasar. Fíjate lo difícil que es. es no es que no estemos genéticamente diseñados, yo eso no lo creo lo que pasa es que nosotros hemos sido tan perfectamente adoctrinados Ajá. que se nos hace difícil de creer si sí, es que es sí 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 te entiendo es muy complejo me da como hasta siento que no, no soy tan capaz de poder comprender lo que a lo mejor estas personas proponen me entiendes y a lo mejor yo no sé no puedo saberlo o sea, es que además no hay tanta información y son muy celosos con la información. Entonces, ¿cómo puede uno tomar una decisión de algo que me parece que es tan importante? Arma el rompecabezas. Sí. Y además están incluidos ahí eh, gente que es como sectaria, este, fanáticos religiosos. ¿Me entiendes? Mira, la, la, la religión, y con todo respeto ante toda creencia, la... La religión es una falsa concep una farsa conceptualización de las explicaciones que tú no puedes entender de forma lógica. Uh -huh. Y empiezan a darle una solución fantástica uh -huh. frente a X o, y. X o Y. Muchas veces a mí me preguntan, ¿no? ¿y tú qué religión profesas o crees en Dios? A mi juicio personal, creo en Dios. Creo en, en los ángeles, en el poder de los ángeles. Me parece un tema además súper interesante. Pero. Soy de las personas que considero que todo debe tener una explicación científica, siempre. ¿En algún, en algún punto? En algún claro. punto. Hemos trabajado juntos, y te lo, te lo decía, vamos a hablar, tráeme los números y lo miramos. Si no es con números, mi cerebro sí. no funciona. Uh -huh. Así de fácil. Por eso es tan difícil cuando tú te entablas una, una conversación con una persona que sí tiene ese afín religioso y empiezan a entrar siempre este tipo de conflictos. Sí. Porque ese es el adoctrinamiento para no ver una realidad que está puesta frente de nosotros y no negamos a verla. Ese, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mira, fíjate que, que, que se comenta que eh, Moctezuma, en su momento, él fue una de estas personas que sabía que iba a o sea, a que, que estas cosas iban a pasar. Entonces. Por eso, cuando llegan 300 y nosotras éramos millones, dejó que pasara. Porque era importante que pasara para el hombre gris. Pero, bueno, yo me imagino. Hasta me es un alienígena, ¿eh? pero bueno. Pues a mí también. <laughs> sí, pero es un alienígena eso, pero. Yo me imagino que tú te lo has preguntado. Uh -huh. Y si no, pues te lo pregunto. Va a quedar entre nosotros dos y las dos millones de vistas <laughs> que va a tener el capítulo, pero. ¿Y si tú fueras uno de esos siete hombres y ¿sí te lo estuvieran anunciando? Porque, mira. No podría. Es que no te dan a elegir. Esa es la cuestión. Ellos, ellos no te están dando. Y me cuando sí. me empezaste a contar la historia, y llámame conspiranoico, y ya, ya valimos. Pero cuando te lo empezaron a contar, lo primero que me hizo clic es. Le están dando un trabajo: uh -huh. el trabajo de anunciar. Uh -huh. Y esos otros seis gatos que estaban haciendo, anunciar. Mm. ¿O porque, y, y, y mira que todo se te va a empezar a conectar. Mm. Te tengo que callar, ok. ¿Sabes Oye, ¿y cómo está tu mamá? No anuncies más. Por eso te digo, tú tienes dos decisiones. No, espérate. Me acabo de dar cuenta de algo, Julio. Por eso me gusta platicar contigo. <laughs> soy un tonto ellos no querían que, que no lo dijera ellos querían que lo dijera ellos sabían que iba a tomar esta decisión y que lo iba a decir tú sabes cómo no manches. tú sabes cómo funciona has escuchado la teoría del árbol no mírate una película que se llama una mente brillante sí basada en la vida de john nash cuando estaba en la en universidad, universidad. Ajá. John Nash eh, tenía un, un delirio, eh, un trastorno mental. Sí. No me acuerdo si era esquizofrenia, no estoy seguro cuál era. Sí, era, bueno, creo que eso era. Entonces, ¿tú recuerdas la escena cuando él está en el bar con sus amigos y que llega la chica más guapa con sus amigas? Así es. Y todos se iban a lanzar a sacar a bailar a la, a la chica más guapa. Sí, y nadie va a bailar con nadie. Y él les dijo, no, saquen a bailar a todas las amigas y a ella no la saquen a bailar. Y se van a dar cuenta cómo ella va a querer bailar con todos. Uh -huh. Pero, ¿qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos. No insultaríamos a las demás chicas. Y ganamos todos. La teoría de los, de, del árbol o teoría de los juegos, que es una rama de la macroeconomía y es una rama de la matemática adicional, habla que. Tú te pones en la posición de la otra persona cuando vas a hacer una negociación uh -huh. e intentas predecir qué comportamiento va a tener esa persona frente a alguna acción, una pregunta o algo para ver tú cómo te puedes anticipar. Uh -huh. Me explico. Te voy a decir, Fepo, amigo, yo quiero que tú me regales tu iPad. Si yo te lo digo así, tú me vas a decir no. Claro, porque pues, y cómo por qué. Y yo te digo, oye, Fepo, quiero que me des tu iPad y te voy a dar un bono que me dieron en Mac para que saques un iPad más avanzada. Uh -huh. Tú vas a decir... Ya lo empiezo a pensar. Claro. Ajá. ¿Qué pasa si yo inicio al revés? Si yo te digo de una vez, oye, Fepo, tengo este bono para un iPad de yo no sé qué carajos, tómalo y dame tú la tuya. Tú me vas a decir sí de una vez. Porque yo ya empecé a predecir las diferentes opciones en un árbol. Yo inicio en una pregunta, tengo dos opciones, sí o no. Uh -huh. Yo quiero que me digas sí, entonces empiezo a buscar todas las opciones para que me digas que no, para que una vez tú me digas sí. Eso fue lo que hicieron contigo. Así Simplemente es. ya sabían lo que tú ibas a hacer y te tenían que dar era el mensaje concreto para que lo hicieras rápido. De hecho, eh, vi algo así y es, es que es eso. O sea, yo <laughs> pensé que estaba tomando una decisión, pero ellos ya habían tomado la decisión por mí. Así es. Y yo caí redondito. <laughs> y lo acabo de ver, lo acabo de ver que dice, esta persona es, es un, sabe este, esto, esta clave de los negocios, que es muy sencilla. Y te lo explican, llega el 14 de febrero, esta persona vende flores. Entonces, el ramo de tulipanes cuesta eh, 10 dólares. El ramo de rosas cuesta 10 dólares, pero hay una tercera opción, que es un ramo de rosas que viene envuelta en este plástico transparente, tiene un moñito y además tiene una carta para que tú le escribas algo a la persona amada y cuesta 10 dólares. ¿Cuál escoges? El de la carta. El, el de la carta. Claro. Los tulipanes, por supuesto, son más caros que las rosas. Entonces... El, la persona que vende no quiere que la gente quiera comprar tulipanes porque le gana menos dinero. Uh -huh. Quiere que la gente compre rosas. Entonces, si pone tulipanes y rosas a 10 dólares, solamente vendería tulipanes. Pero pone una tercera opción que parece ser mejor, no que la primera opción, sino que la segunda. Entonces tú ves la primera opción y dices, esto es lo que quiero. Esto no lo quiero. Ah, pero esta es una gran opción. Y se te olvidó la primera que eran los tulipanes y terminaste comprando las rosas porque tiene un pedazo de papel eso es, es justo eso no o sea de principio no te doy el ipad pero si lo empiezas a trabajar de una manera predices qué es lo que voy a pensar y termino haciendo eso y creo que justamente la razón por la que <laughs> por la que lo conté <laughs> es porque creí que estaba toda una decisión no la decisión ya la he tomado la decisión ya la había tomado. sí claro solamente accionaron en mí algo por supuesto. Peligro. No debe haber dicho nada, fíjate. Creo que la razón de, de la que ellos querían ¿sabes que se hablara no, de eso. ¿Sabes por qué no debiste haber dicho nada? Porque hubieras podido extraer más información. Por supuesto. Ahora yo ya lo sé. Entonces tienes dos caminos. O me desapareces <laughs> o, me, o me compras la conciencia. <laughs> no, bueno, pues. Bueno, a ver, si, si alguien tiene más información, será bueno que este cómo ir. Y lo no saber. Ajá. Ir este, obteniendo más información al respecto. Pero bueno, o sea, perdón que, que comencé con esto. Uf, no va a pasar, entonces nada malo. Eh, no, pero, eh, no, después de esto ya cualquier cosa... de Conspiración, ya, ya valimos. A <laughs> rato te enseño algo. Ya valimos. A rato te enseño algo que es padrísimo de esta conspiración. Es que fíjate que, pues, es que hablando de... De, de, ¿De, conspiraciones? de conspiraciones. Esa historia... De por sí, este, este capítulo llevamos posponiéndolo pues, como siete meses. <laughs> llevamos un montón. Más o menos, o hasta llevamos más. Llevamos un montón, siempre nos cruzamos. De por sí no lo íbamos a grabar hoy. Ajá. Y, bueno, lo, nos pusimos de acuerdo. Y también es una información súper escasa. Ajá. Y lo mismo, tanto de este capítulo que, que estamos haciendo, como de otro que vamos a hacer próximamente, uh -huh. los guardé especialmente porque tengo un montón de preguntas que yo sé que tú puedes resolverme. Ok. Más allá de una investigación. Ok. Vamos a iniciar con una carta. Ok. Vale. Entonces dice lo siguiente. ¿Abres comillas? Eh, sí, dice, amado Fepo. No, no mentira. Me <laughs> ah, no era ese. <laughs> Ay, perdón, era otra. <laughs> Esa es la, la carta del 14 de febrero que te envié. <laughs> Abro comillas. Estimado doctor Yesup, no es nada necesario su invocación al público para que se mueva masas sobre los representantes y haya así suficiente presión colocada en un, con, en un correcto y suficiente número de lugares donde pueda ser aprobada una ley para la teoría del campo unificado. Del doctor Albert Einstein. Sea puesta en práctica. Se usaron los resultados de mi amigo Franklin Reno. Los resultados fueron y son hoy prueba de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco tipo destructor y toda su tripulación. Estaba navegando octubre de 1943. El campo fue efectivo en una forma esferoidal, ablonga que se extendía 100 yardas más o menos debido a la posición lunar y latitud. Cualquier persona dentro de esta esfera se volvía de forma vaga, pero se movía de forma vaga, pero él también observó a esas personas a bordo de este barco que se estaban desapareciendo. Y quedaron en la nada. Cualquier persona fuera de esa esfera no podía ver nada, salvo una forma clara definida del casco en el agua. Es decir, el agua veías que estaba abierto, como si estuviera el peso del barco, pero no veías nada. Simplemente como una, como una aurora que lo estaba rodeando, pero... El pero invisible. tú no veías eh, el objeto ni a la tripulación. Ni a la tripulación ni a Pero nada. sí veías lo que hacía el estaba, efecto en el agua. Estaba el, el barco ahí. Como el hoyo. Exactamente. Ajá. El hoyo en el agua, ¿no? El hoyo en el agua. Quedan muy pocos de la tripulación experimental original ahora. La mayoría enloqueció. Uno salió a través de la pared de su alojamiento a la vista de su mujer e hijo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Un Uno qué? salió a través de la pared de su alojamiento a la vista de su mujer e hijo. Es decir, traspasó el barco. Ah, ok. Eh, e hijo y otros de los miembros no se volvieron a ver. Otros dos se fueron a fuego. Es decir, combustión eh, bueno. instantánea. Ajá. Y se incendiaron. El experimento fue un éxito completo. Los hombres fueron fracasos. Los hombres fueron fracasos completos. El, es decir, S lograron desaparecerlo. Sí, el experimento y, funcionó, pero los hombres no. Los hombres y, valieron. Es que la, la, la carta de por sí no, no ha sido bien traducida porque tiene una caligrafía Vi la original Ajá. y no está no se entiende muy no bien. Se entiende muy bien. Exacto. Revisé todos los periódicos de Filadelfia primavera, otoño e invierno. Busque un párrafo cerca del tercio final del periódico en la parte superior de la hoja de una noticia que describe las acciones de los marineros después de su viaje inicial al saltar en un bar en un astillero de la armada en Ginmill, Berjoint y causaron tanta conmoción y parálisis, parálisis de las camareras que fue poco pro, que poco y comprensible se les pudo sacar al contar una historia que nadie creía solo escribí lo que oí y que las mujeres estaban locas le pido que haga un poco de investigación Solo para que me ayude Y pido ley Muy respetuosamente, Carl Allen Él responde esta carta Ve, ve esta carta y dice pues, O sea, no, no entiendo ¿Pero quién a quién se le envía? Le llegó un doctor, doctor Yesuf Ya te voy a hablar un poco de él Ajá. De un tal Carl Carl Allen. Carlos Miguel Allende, que se hacía llamar Carl Allen Ah... Y entonces él escuchó las conversaciones de, lo, es. de unos tripulantes que sobrevivieron. En un bar, con unas camareras, escuchó y escribió. Y empezó a investigar el hecho, pero no encontró mayor información. y no Más tenía que eso, poquito que está en el periódico. Exactamente. Ajá. Entonces, él le dice, ok, envíame más información o envíame evidencia, porque lo que tú me estás contando carece de sentido. Ajá va otra carta uh -huh. estimado señor Yesof, quiero mencionar que de algún modo también el barco experimental desapareció en el muelle de Filadelfia y muy pocos minutos después apareció en otro muelle en Norfolk eh, Newport News eh, en la zona de Portsmouth se fue señalado claramente identificado como el lugar en donde llegó el barco, luego volvió a desaparecer y volvió al muelle de Filadelfia, solo unos minutos menos eso también fue notado en los periódicos, pero he olvidado en qué periódico lo leí. Probablemente fue al final de los experimentos. Me pide lo que sea equivalente a pruebas positivas de algo, que, de algo que solo la duplicación de los dispositivos que produjeron este fenómeno podrían darle. Nunca podré satisfacer su solicitud. ¿Puedo de alguna manera positiva ayudarle a que usted mismo haga el experimento? ¿Cómo? Entonces él se quedó pensando y ahí sí empezó a, a indagar qué era lo que estaba sucediendo. Uh -huh. El experimento Filadelfia se da en el año 40 y 49. ¿no? 43, Ajá. perdóname. Ok. En donde inicialmente querían desaparecer un barco, querían desaparecer. Hacerlo volver, invisible, ¿no? Volver invisible la materia. Ok. Transformarla. Pero lo que hicieron fue romper la barrera del espacio-tiempo. Ajá. Uh -huh mover el barco de un punto a otro y en ese punto llegara no en la línea del tiempo, sino minutos antes de cuando salió de acá, que era justo lo que estábamos hablando hace un par de, ah. de minutos, por eso logré conectar el tema. Ah, ok, o sea, no solamente se desplazó en el espacio, sino se también en el tiempo. Claro, se desplazó en el espacio en una línea vertical hacia arriba, Ajá. pero en el tiempo vertical hacia abajo. Cuando regresó, regresó antes. Cuando regresó antes. <laughs> Pero si es, si, es, si es difícil entender cómo puedes mover un objeto, uh -huh. ahora imagínate cómo puedes mover a una persona en dos puntos que generalmente deben ir hacia el mismo punto. ¿Esto es en 1943? Ajá, ok. En el declive de la Segunda Guerra Mundial, se van a poner a hacer un experimento de desaparición de materia, pues lo hubieran usado antes para mandarlo a guerra, ¿no crees? Claro. Y empezaron a, a hacer una investigación periodística, no científica, y sí encontraron que muchos de estos marinos que habitaban en este barco desaparecieron de forma extraña. O sea, los que estaban, eh, o sea, el barco sí existió. Claro. Y los, y los marinos que habían estado trabajando en ese barco que, que estaban, o sea, eran parte de la tripulación, era el desaparecieron. De, era el destructor escolta de la Armada y ese Eldridge. Y ese fue el que fue, se volvió invisible y fue teletransportado. 600 kilómetros. Viajó. Viajó hasta uh -huh. el estado de ah, Virginia. Sí. Fue, llegó allá 15 minutos antes, regresó 5 minutos después. Sí, sí, es un desorden con el espacio-tiempo. Claro, pero fíjate en dónde empieza acá la, 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 lo más interesante. Frente a la, a la ley de la relatividad y a la teoría de las cuerdas, ¿cómo podías explicar eso si se suponía que no era posible? Ah, está totalmente conectado con lo que te voy a contar Así que al ratito te voy a responder Esa, <laughs> esa no, pregunta, está buenísimo Según esta teoría lo que hicieron fue que contrataron Unos, unos Técnicos para hacer una generación ultra potente De electromagnetismo de electromagnetismo. Entonces en vez de que se unieran Ajá. A través de, de, de protones y de um, eh, Neutrones, neutrones Se, se repelían Y es como si la materia La lograran desaparecer pero no era que la desaparecieran, era que la volvían elástica. Como, ok. Al punto en que era tan elástica que podías ver a través de ella, pero no la estabas destruyendo, simplemente la estabas transformando. Eso te puede explicar la, la, el volverlo invi eh, in eh, invisible, pero igual no te logra explicar cómo haces que rompas la barrera del tiempo dos meses en, un fra en una fracción de 20 ¿Dos minutos. Dos minutos. Dos veces, Ajá. de ida y de vuelta en una fracción de 20 minutos. ¿Cómo lo explicas? Ellos querían hacer el barco invisible, uh -huh. pero lo teletransportaron. Pero lo teletransportaron. De hecho, sí lo hicieron invisible un momento. Claro. Porque se seguía viendo el la oquedad. Así es. En el mar, como si estuviera ahí el, el, el casco del barco. Pero desapareció después pero y volvió a aparecer. Y volvió. Era como si ya tuviera un efecto de, de estar ahí, pero todavía no estaba, porque estaba ocurriendo en el pasado. Exacto. En, en ese ir y venir, ¿no? Ajá como que distorsionó el espacio-tiempo. Pero imagínate... Uf, y la gente. O sea, insisto, la materia la puedes mover, pero las personas... Entonces, cuando el barco vuelve, entran muy pocas personas a ver qué había sucedido y en, al, empezaron a encontrar como unas manchas en el piso y en los, eh, los eh, hombres que trabajaban ahí Ajá. se esfumaron como si se hubieran desaparecido y dejaron un rastro, como un ectoplasma, si lo quieres llamar así, Ajá. de que ahí estaban y desaparecieron. Ah, ya no regresaron, ya Ni no si regresaron. Siquiera. Algunos ya no regresaron, otros se volvieron locos y otros desarrollaron enfermedades terminales. Eh, eh, no sé si sea un mito urbano de esta historia, que uh -huh. algunos estaban fusionados con la materia del barco. Así es. O sea, llegó y estaba pues fallecido porque estaba a la mitad de la cabeza dentro del metal y la otra no. Claro porque igual la materia se vuelve a acomodar y ya y no la se reordena que... bien. Exactamente. Pero hay otra hipótesis uh -huh. que es así, es más de conspiración. Ajá. Y, bueno, no hay conspiración, eh, de, de difícil entendimiento. Ajá. Y si esas personas quedaron atrapadas en un bucle en donde no hay espacio ni hay tiempo quedaron en el medio de la nada. Los que desaparecieron. Los que desaparecieron. Y suena muy lógico porque la teoría de, los, de las cuerdas Ajá. precisamente habla sobre, el, la, sobre esta elasticidad Ajá. que se puede dar cuando vuelve a su estado natural, en ese ir y volver, puede quedar ahí, o creo yo, de pronto estoy equivocado. En un espacio que ni siquiera es de las cuerdas. Y que, y exactamente, y que ni siquiera tú, o sea, que no, no se puede comprender porque es inexistente. Ajá. O sea, la mecánica cuántica explica cómo funciona cuando haces así. Ajá. La teoría de las cuerdas explica el por qué haces así. Ajá. Pero el qué hay adentro no lo sabes. O afuera, ¿no? O, o afuera. sea, justamente que se pudieron haber quedado por ahí. O sea, quedó la, la mancha electoplasma de algo que en, en algún momento fue un ser humano, pero ya no está en, 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 en la realidad, en el espacio-tiempo. Los agujeros gusano sabemos que es una, una realidad. Sí. Y que te pueden llevar de un punto a otro. Sí. En el espacio. Sí. Y en el tiempo. Y en el tiempo. Ajá. Pero dentro del planeta. Ah, ahorita voy a llegar también a eso. <laughs> ¿Y cómo lo logras hacer, además? También voy a llegar a eso. Entonces. Morris Jesup, creo que tú lo has escuchado, que es un ufólogo. Uh -huh. eh, él decía: Eso no es posible. No es posible porque no lo van a hacer. En medio de, un, de, de una crisis todavía política, económica y bélica que hay entre países, yo diría que sería el momento adecuado de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Imagínate si tienes la capacidad de volver a, tu, a tus este a tus tropas y, y todo tu, tu aparato bélico invisible. Claro. O teletransportarlo, ganas cualquier guerra. Punto. Sin embargo, él dijo: Voy a empezar a investigar y lo combina con su investigación ovni. Ah. Entonces aquí es donde a mí se me dispara el, el switch y yo digo, hmm, acá hay algo muy interesante. No soy el más conocedor y ahí es donde te pido que me ayudes, pero yo supongo que un ovni debe viajar de un lado, o sea, millones de años luz, no creo que vayan a hacer ese viaje, deben hacer como justamente espacio-tiempo, aperturas en espacio-tiempo y desplazarse de forma más rápida sí. en, en algo. ¿Cuánto nos podemos demorar en viajar a la galaxia más próxima en una nave? Miles de años luz, millones de años luz, qué sé yo. Sí. Ahí es en donde él dice: Miércoles, yo creo que eso sí puede ser cierto. Uh -huh. Y es tecnología de avanzada. Esa es la tecnología que utilizan estos seres para desplazarse. Y Justamente para eso, alterar y el espacio-tiempo. Y paradójicamente se desvive con monóxido de carbono. ¿Qué? Aparece, aparece desvivido. O sea, él está estudiando esto y de repente aparece desvivido. Que supuestamente se desvive en su coche Ajá. con monóxido de carbono. No manches. Oh. O sea que lo que, él, lo que él sí estaba planteando era cierto. A pesar de que él decía que era falso. Y fue, y, y fue muy inteligente al principio en decir es falso. No voy a tener todas las caras en, todas las luces encima mío Ajá. y voy a tener todo el campo para poderlo investigar. Claro. La teoría unificada de los campos es donde empieza aquí a tomar más acción. ¿Cuál es la teoría unificada de los campos? En donde uno es los Lo cuatro, de Einstein? Sí, y ah, en okay. donde uno de los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza del más fuerte al más débil, que es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Esa es la clave de lo que voy a contar, la fuerza gravitacional. Ok, se unen en una sola teoría. En una sola teoría. Como si fueran una sola cosa. Y que puedes medirla en general. Así es. Porque es una sola cosa, no cuatro cosas distintas. Esa es la idea, ¿no? Las cuatro son las componentes. Ajá. Es como Pero, el efecto. Exactamente. Uh -huh. La fuerza nuclear. Te responde el comportamiento de los quarks y los neutrones para formar los protones. Perdón, quarks y neutrones con protones. Para formar el átomo. Para formar el átomo y algo que se llama los gluones. Glu gluones. Ajá. Estoy como medio idiota para agarrar. <laughs> <laughs> es el, el, el juguito ese de piña que me das. <laughs> la fuerza nuclear débil te explica la radioactividad. Ajá, así es. Para lograr hacer como mimetizar la materia a través de radioactividad. La, electro, la electromagnética, que los átomos no se vayan a destruir y que los fotones sigan haciendo esta fuerza para que la materia exista. Uh -huh. Y la gravitacional, que es la que tú explicarías más, más, más adelante. Más adelante. A mi juicio, es, ahí sí me parece muy difícil poder entender cómo la gravitacional se une con estas otras tres. Eh, con esas otras tres eh, leyes es lo complicado. Se devuelven en el tiempo y empiezan a estudiar a Tesla. ¿Empiezan a estudiar a Tesla? Claro, okay. porque Tesla, a través de, de, la, de la energía electromagnética, sí se podían explicar el cómo funcionaban estos fenómenos. Cogen a los más grandes científicos, a las mentes más, más grandes a nivel científico que hayan expuesto o que estuviesen vivos en su momento. Y empiezan a tratar de tener una única teoría que podría explicar desde la física básica hasta la física cuántica, pasando por la física nuclear. Ajá. Pero es donde la operación la detienen y desclasifican todos los archivos. Porque ahí sí hay tecnología que no es de este mundo. De este planeta, perdón. Exactamente. La electricidad más el magnetismo es electromagnetismo y era lo que proponía Maxwell finalizando los años el eh, perdón en 1860 uh -huh. el, el, el electromagnetismo mala interacción débil mala interacción electro débil fue 100 años después uh -huh. luego la interacción electro débil la interacción fuerte y el modelo está daba el modelo estándar que era la teoría la teoría la teoría cuántica que regió hasta los años 90 y luego el modelo estándar más la relatividad general era la teoría del todo Ok. ¿Y quién era el que hablaba sobre la teoría del todo y no le prestaban mucha atención? Pero él sí la tenía muy clara. Y, sabía, y a pesar de que no creía en los viajes en el tiempo. Stephen Hawking, ¿no? Claro. Ajá, no creía en los viajes en el tiempo. Sí, eso es correcto. Es correcto. No creía en los viajes en el tiempo. Pero físicamente él sabía que era posible hacerlos. Por supuesto. Porque estaba respaldado desde el proyecto Filadelfia y desde muchos proyectos antes que se tuvieron que haber sí, realizado. Sí, y de hecho sí se puede. Pero no se puede de la misma manera en la que lo pensamos. Todo esto lo empiezan a unir y es donde vuelven a coger otra vez el tema de las teorías de las cuerdas. Y es el electrón se mueve en un solo punto, en una cuerda. Cuando el electrón se mueve, tienes que estar moviendo la cuerda, la cuerda y en el espacio-tiempo. Eso fue lo que hizo el proyecto Filadelfia. Si sí, es verdad. O no es verdad, eso sí. Movió las cuerdas. Movió las cuerdas. Las estiró para poderla cambiar de posición, hacerlo invisible. El movimiento uniforme tiene que ser distancia-tiempo. Sí. Aquí fue distancia-tiempo a la inversa. Si lo veías en un plano cartesiano, tenías que moverlo hacia la derecha. Hacia arriba y hacia la derecha. Ajá. Lo movió hacia arriba y hacia la izquierda. Ajá. Y luego lo volvió a mandar a la derecha. Sí. O sea, sí, sí fue la distancia, pero no el tiempo. Pero no el tiempo. Se fue para atrás en el tiempo, pero la distancia sí se fue hacia adelante. Entonces yo te hago una pregunta. No manches. Vale. ¿Qué? ¿El experimento fue positivo o no fue positivo? Fue positivo. ¿Por qué? Porque hubo un avance científico. Para mí fue más allá de eso. ¿Qué? Encontrar una forma de mover un objeto en el espacio sin importar la línea del tiempo. Imagínate, hoy por hoy, yo poder mover tecnología nuclear ya desarrollada. Ajá. Ah, sí, claro. A la Segunda Guerra Mundial. Uh. ¿Cómo cambiaría el orden mundial de cómo lo conocemos hoy? Ok. Sí. Como en la película de Volver al Futuro. Exactamente. Solo que ahí hay, hay una cosa que es bien importante. Eh, Michio Kaku y este Neil deGrasse Tyson, uh -huh. lo estaba viendo, tienen, hay, hay un, bueno, hay, hay un como programa en el que tienen una conversación hablando de los viajes en el tiempo. Son, son varias personas, pero Michio Kaku es el que expone una parte muy interesante. Los, el viaje en el tiempo existe, se puede hacer, uh -huh. lo podemos lograr, pero no es como lo imaginamos de esa manera. El tiempo... Tiene una cosa que es como una regla matemática en la que se protege a sí mismo. Así es. No es como, como magia o algo escrito, sino que matemáticamente se protege a sí mismo. Es decir, cuando tú viajas en el espacio, como tú bien lo, como bien lo comentas, si fuera un plano cartesiano, o sea, si yo me desplazo y salgo a las 4 de la tarde y voy a viajar a una distancia de un kilómetro, sé que voy a llegar pasada a las 4, 10 de la tarde. Uh -huh. Por supuesto. No hay forma. De que yo me desplace y llegue antes de las 4 de la tarde. Uh -huh. Que esto fue lo que pasó aquí. Así es. Se desplazó al revés en el tiempo. Pero, pero en distancia. En distancia positiva. Hacia adelante. Que era el, 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 ese momento. La cuestión es esta. Cuando se fue y regresó. Solamente estiró el, la estructura del espacio y el tiempo. Pero no viajó en el tiempo. Oh, ahorita voy a eso. Ahorita voy a eso. No viajó en el tiempo. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, hubo una distorsión en el espacio-tiempo, pero no viajó en el tiempo. O una distorsión solo en el espacio. Ajá. Que es que es, es el mismo tejido. Pero es esto. Bueno, es lo que explica Michoacán. Si tú viajas en el tiempo, digamos que esto ya lo controlaron. Pues, obviamente, pues eso fue de 1943 claro. a la fecha, ya, ya está así perfeccionado. Si tú viajas atrás en el tiempo. Por ejemplo, el, el ejemplo que tú dijiste y a, a Estados Unidos viajan en el tiempo al pasado, a la época de la Segunda Guerra Mundial, y le dicen, no 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 estas son las armas que vas a utilizar, es más ni siquiera te las doy, te doy la receta para que tú las construyas a la perfección y regresan a su línea temporal, ¡pon! al presente nada cambió. Por lo que compré la, para, para, la, la, la paradoja de la abuela. La paradoja de la abuela. decir, <laughs> <Sí>, la parábola. <laughs> Saquemos la biblia y empecemos la paradoja de la abuela. Así es. Porque cuando tú regresas, es, y esto es, esto es lo que lo que explica de, de, la, de, lo que te, de lo que te voy a contar. Digamos que, imagínate que, que el tejido del espacio y el tiempo es como un, un, un globo estirado. Nosotros estamos aquí, uh -huh. aquí hay otro punto en el espacio-tiempo, pero si yo tomo la parte central y la estiro hacia arriba, así, estos dos puntos, mientras yo estiro, se acercan. Tendrían que acercarse. Tendrían que acercarse. Si yo estoy en este punto y doy un paso hacia este y después sueltas el tejido, boom, yo ya estoy en este punto. Uh -huh. No tuve que caminar el espacio y me brinqué el tiempo. ¿Ok? Uh -huh. ¿Qué pasa si yo les tiro más y el punto A y el punto B, además de acercarse, se juntan, se interseccionan y, y se, se cruzan? Yo estoy viajando en el, en el tiempo hacia atrás, ¿cierto? Sí. Y el otro punto también. Pero está rompiendo una dimensión Ajá. con una condicional que es la que tienes hacia arriba. Y se puede. Claro que se puede. Y se puede. Pero si yo hago un cambio, cuando regrese, yo regreso a mi tiempo. Pero, a mi espacio y a mi tiempo. Pero ese cambio se tiene que ver reflejado en otra no realidad. realidad. Exactamente, es lo que dice. Cuando tú haces un cambio en el pasado, generas una rama. Entonces, tú, cuando regresas a tu, a tu tiempo, no pasó nada. Pero en el, otro, en el otro tiempo, abriste una nueva realidad. Y así se han construido. Una un chorro. Y esa es la manera en la que el tiempo se protege a sí mismo. Por eso, Ajá. Los, eh, la, 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 la vida no, no es extraterrestre, no sé si está bien dicho así. Ajá. Puede viajar en tres dimensiones. Claro, claro. Y puede traer algo de acá, puede traer algo de acá, puede traer algo, acá, puede traer algo de acá. Y de hecho tiene, O dejar algo acá, algo acá o algo acá. Sí, y lo protegen con el tiempo. Así es. O sea, ese, ese como tejido que nosotros desconocemos cómo funciona, percibimos lo que hace. Cuando vemos a, a las estrellas, estamos percibiendo el tejido del espacio-tiempo. Así es. Tal cual. De algo que ya no existe. Eh, sí, ah, exactamente. Posiblemente, no sabemos. Posiblemente. No sabemos. De hecho, no lo estamos viendo en tiempo real, lo estamos Así viendo. Ese es, es, es el espacio-tiempo. Es lo que está viajando la luz. Así es. Entonces, tú me decías al inicio del capítulo. ¿Estamos hablando de cosas que, que genéticamente no estamos diseñados? No. Paradójicamente, cerebralmente no estamos en capacidad en este momento Exacto. de poderlo comprender. Exacto. Es que, mira, ay, a ver, espérate. ¿Ya, ¿Qué, qué, <laughs> sí. ¿ya quieres que me vaya con Bob? Sí. No, Suena muy salir. raro eso. Sí. <laughs> no Entonces me voy a quedar aquí. <risa> Chao. <risa> <risa> solo, solo necesito... Eh, bueno, a ver, solo, solo quiero dejar un, un punto muy en claro y te cuento. El, el asunto. Uh, en la historia de, del platillo de Roswell, uh -huh. esto ocurre en 1943. Sí. ¿Cierto? Sí. Lo de Roswell ocurre en 1949, ¿cierto? Uh -huh. La luna ocurre, o sea, la llegada del hombre a la luna, 1969. Todo va seguidito. ¿Cómo puede ser? Ojo, aquí hay una cosa bien interesante. ¿Cómo puede ser que experimentaran. Con tecnología que tiene una influencia clara de platillos, si el platillo cayó después, ¿ves? ¿Cómo puede ser que hayan experimentado en 1943 cuando la tecnología la obtuvieron en 1949? ¿Con qué estaban experimentando? Con algo que ya existía. Bueno, tengo, tengo dos, tengo. A ver. A ver. Dios mío. <risa> <risa> ¿Se la trajeron de, de, de futuro? Posiblemente Es que esos esas son, son los detalles de la historia que a mí siempre me han parecido así Extremadamente Así de, de what? Uh, hay hay, una, hay muchas opciones Roswell a mi juicio Roswell fue planeado para dar un contentillo a algo a la gente mm, No exactamente pero sí fue planeado Sí, sí, fue planeado y fue mostrado Quisieron mostrarlo pero, se echaban para atrás. Sí. Pero. Y luego se metieron el proyecto Mobul y moto de sí, cosas. Ajá. Pero aterrizajes y esa tecnología de años atrás ya estaba. Ya ah. existía. O violaron nuevamente las leyes físicas, espacio y tiempo, y fueron al futuro y trajeron a, a otra realidad y trajeron algo para desarrollar cuando sabían que algo iba a suceder. 10 y 20 años después. Ajá, más o menos. Bueno, sí. Eh, no, digo, no podemos saberlo. No, no, yo no. También yo, también tengo, yo también tengo mis historias, pero te voy, a contar, te voy a contar la historia. Eh, me voy a ir como por un montón de lados. Si, si de repente voy muy rápido o algo, me, me detienes para que hagamos una pausa. Es que la historia de Bob Lazar, Robert Lazar, tiene, es digamos, como, como el tiempo que conocíamos antes. Lineal. O sea, nació, o sea, ocurrió esto y hoy estamos aquí. Porque uh -huh. el señor además está vivo y es espectacular escucharlo hablar. Como ciencia, como ciencia. Es espectacular. Y su historia mucho más. Pero en el Inter antes, durante y después, ocurrieron una serie de acontecimientos que tienen una relación eh, enorme con Bob Lazar. Uh -huh. Mira. Hay un, hay un tema que tiene que ver con el espacio y el tiempo, pero antes de hablar del espacio y el tiempo, tenemos que hablar de la diferencia entre lo que es una ley y lo que es una teoría. ¿Ok? Por ejemplo, está y nosotros conocemos la ley de la termodinámica, uh -huh. que son varias. Son varias leyes de la termodinámica. Una, perfectamente hacen una referencia en los Simpson, que le dice a Lisa cuando genera su máquina de movimiento perpetuo, le dice Lisa... En esta casa este, respetamos las leyes de la termodinámica. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. No puede existir una máquina de movimiento perpetuo por una razón. Cualquier fuente de energía tiene una parte de esa energía que se pierde por medio del calor. Es decir, la energía se convierte en calor. Un motor o tu celular uh -huh. se calienta. Ese calor se desprende sin que lo puedas contener, y se pierde. Entonces, no puede haber un, un, una máquina que genere electricidad, este, energía, como tal. Que sea infinita. Que sea infinita. Bueno, es lo que creemos. Claro, es, es lo que creemos. Es lo creemos, que creemos porque si sí existe. Ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, si sí existe. Ya, ya, a ver. ya es spoiler. No, no, no. A ver, dime, no, no, dime. dime. No, 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 no. no, no, sigue. No, dime, dime, porque es, es otra cosa lo que vas a decir, y es importante. El planeta Tierra es un generador de energía unificado y al parecer es como si nunca se acabara porque por eso está el núcleo ajá. y tiene su movimiento para estar generando energía solar a través de fricción. Pero sí se va perdiendo hacia la atmósfera. Se va perdiendo hacia la atmósfera. Porque porque gana energía del sol. Pero el ah, núcleo tienes como toda la razón, ajá. Tienes toda la razón. De hecho se pierde en, en el calor. Sí. sí, Termodinámica. sí. Termodinámica. 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 Pero es esto, es esto bien chistoso. Eh, como, como no hay nada que podamos comprender ni construir ni que exista en la naturaleza que pueda evitar esto, esta ley de la termodinámica, entonces es una ley. Porque, ah, <laughs> esta buena plática dice: <laughs> Sí, siempre que pasa algo sí. se, se recuesta. Se, <laughs> sigan hablándome. <laughs> sigan hablando, sigan hablando. Si quieres, siéntalo. ¿eh? <laughs> A ver. ¿Muerde no? No, está. Es la ley de la termodinámica. Es que vamos a hablar de, de, de ellos. Se, se pone nervioso y todo. Se pone nervioso. Bueno, como no, pueda, como no puede haber esto, es, eh, es una ley, uh -huh. ¿ok? Y luego están las teorías, como cuando hablamos de Einstein, cuando hablamos de, o sea, todas estas personas, Maxwell, etcétera. ellos proponen una serie de ideas que las puedes medir con matemáticas, que puedes incluso repetirlas hasta cierto grado, porque hay cosas que tienen Siempre. que ver con el macrocosmos uh -huh. y con el microcosmos. Siempre llegan a un umbral. Siempre. Así es. Pero es una teoría. Por eso buscan una teoría que unifique con la esperanza de que pueda ser comprobada y se convierta en una ley. Así es. Mientras sea una teoría, quiere decir que no logramos explicarla en su totalidad o que no es así. Las hipótesis Ajá. tienen dos caminos. El demostrarlo, Uh -huh. Y volverlo una teoría. Una ley. No. Ah, sí, sí. una ley. Ajá. O reafirme, eh, Volverla a plantear. Ajá. Para, así volverla, para, para volver a hacer su proceso eh, científico. Así es. Hasta que se convierta en una ley. En si estás en lo correcto. Si estás en lo correcto. Si estás en lo correcto. La. No existe. Eh, o sea, nosotros, el ser humano, hasta la fecha, no sabemos cómo se produce la gravedad. Es decir, entendemos el efecto de la gravedad, pero no qué la produce. Y hay dos teorías. Una, una de estas teorías dice que la gravedad es producida por una partícula que está dentro de los átomos que se llama gavit, gavitrón, Ajá. ¿ok? Que tiene que ver con esto, de hecho, lo que comentabas en Así un es. momento. La otra teoría es que la gravedad es una onda y se puede medir como una frecuencia. ondas And as you can see, it graphically depicts the tone you hear as a wave. As we amplify the tone, you can see that the size or the amplitude of the wave increases, giving us a more powerful version of the same identical wave. And thus the tone sounds louder. Pero si la gravedad fuera una onda, Ajá. no sería el mismo efecto gravitacional en el pico y en el valle. Oh, ahí voy, ahí voy. Las ondas, eh, perdón, las ondas, la gravedad está dividida en dos tipos de gravedad. Uh -huh. Gravedad A y gravedad B, así se le reconoce como sí. tal. La gravedad A. Es la que nosotros pensamos que es la más poderosa. Que es la que tenemos a nuestro alrededor cuando soltamos algo y cae. cae. Okay. Uh -huh. Pero no es tan poderosa. Porque si tú brincas, estás rompiendo la gravedad. ¿Cierto? Sí. Te, te vuelve a jalar. Pero fácilmente, con un pequeño esfuerzo, puedes romper esta gravedad. Que es una onda. Pero no es que, no, te, no, no es que no, tenga no, puntos más no, altos no, y bajos, Pero no lo estás rompiendo. Simplemente estás... Haciendo un, 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 un... Una fuerza contraria. Una fuerza contraria. Por eso, exacto. a lo que voy, esa fuerza de gravedad no es tan potente. Pero ojo con esto. Eh, Tú sabes, por ejemplo, que los átomos, el átomo tal cual, está el protón y los electrones están a una distancia tan grande del mismo protón, uh -huh. tan grande, que no entendemos cómo es que se mantienen unidos. Así es. ¿Cierto? Así es. Esa es la gravedad B. Ok. Ok. Poderosísima. Porque en micro, tan alejados, uno, un electrón de un, de un protón y los mantiene unidos. esa Más allá, más allá de que sea fuerza, es, que sea, es, es una gravedad de onda. Es un equilibrio. Espera. Nosotros. Ya no nada fíjate, 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 fíjate eso. Nosotros, en la tabla periódica, podemos determinar. Eh, Dependiendo de la cantidad de electrones que tiene un, un, átomo, un átomo, tiene un protón y, y tiene una cantidad de electrones, pues va cambiando su, su, este, su peso atómico y su fuerza de gravedad. Pero también otra cosa, la masa es lo que se dice que decae. ¿Has escuchado alguna vez esto? Por ejemplo, las, los elementos radioactivos es porque están decayendo rápidamente. Uh -huh. Y cuando decaen, si tú acercas un, este, un contador Geiger, trrr, eso que se escucha es las partículas que va soltando los átomos de esta, de esta eh, materia porque está decayendo. Uh -huh. Entonces deja de pesar tanto. O sea, tiene un peso alto y empieza a pesar poco. Así es. Mientras más pesado sea un elemento, atómicamente hablando, más radioactivo es y más rápido decae. Uh -huh. Si tú a uno de estos elementos, porque no podemos, pudiéramos controlar, su gravedad... podremos hacerlo más pesado... y evitar que decaiga. Pero no podemos. No, sí, porque esta, <laughs> estarías jugando con... Hacer Dios. A sí, verlo. más o menos. Más o menos, pero ahora... Hacer construcción de materia. Y si es materia radioactiva... con razón te están amenazando. Chécate eso. Ya entiendo, <laughs> ya entiendo esto. todo. Hay una cuestión bien interesante. Hay un elemento... Que nosotros le pusimos de nombre, o sea, no, no nosotros en el podcast paranormal, eh, los científicos. Esto fue descubierto en un laboratorio en el 2003. Fue producido, no descubierto, producido, porque es no natural. Es producido en un laboratorio en el 2003. Y fue nombrado en el 2016 Moscovio, el elemento 115. Ok, sí. Este Ajá. elemento, que decae y es inestable, por supuesto, es del que hablaba. El mismísimo Bob Lazar. Porque esta nave... Ah, ahorita vamos a eso. Pero Bob Lazar... Ahorita les voy a contar todo. Bob Lazar es un científico... Que trabajó en un lugar... Que se llama S4. Que está a 8 millas del Área 51. Uh -huh. Él no trabajó en el Área 51. Él llegaba al Área 51... Y del Área 51... Lo llevaban al, a, al S4. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Él sabía que habían tres proyectos de quién sabe cuántos más, pero habían tres proyectos y él iba a trabajar específicamente en un proyecto cuya misión principal era generar la descubrir cómo funcionaba un aparato tecnológico uh -huh. no humano. Sí. Él iba a trabajar con una nave extraterrestre que no sabía cómo había sido obtenida, porque no había sido derribada, estaba intacta. Esa nave y funcional. Entre tantas cosas que tenía esta nave de tecnología que había que descubrir, él tenía una misión únicamente: el sistema de propulsión. Entender cómo funcionaba y replicarlo con elementos de la tierra. Ok. Esa era su misión. Entonces, es bien importante que recuerden el elemento 115. Porque eh, esta persona. Imagínate, tiene mucho para que la gente diga que no es, este, que su historia es falsa, mucho, porque hicieron un buen trabajo para aniquilar su historia. Sin embargo, 30 años después, o sea, ahora, cuando observamos todo, toda la historia de, de Bob Lazar, nos damos cuenta de que no hicieron nada, ni siquiera le hicieron un rasguño, y sus palabras, su evidencia, su testimonio. Se mantiene firme a lo largo del tiempo. De hecho, conforme la tecnología avanza, lo, su testimonio cobra fuerza y validez. Porque estaba hablando con la verdad, aunque pareciera una locura, él estaba hablando con la verdad. Mira, desde que estaba pequeño, resulta que él es un científico, pero era un genio. Uh -huh. Cuando él estaba pequeño, le decía a su papá que lo llevara a, a los estos cementerios de automóviles y bla, bla, bla. bla. Obviamente por la parte en la que estaba en Estados Unidos no solamente habían pedazos de... De, de chatarra. De motor. chatarra de coches, sino de aviones y de otras cosas. Entonces iba y le decía, papá, cómprame esto y papá, cómprame aquello y papá, cómprame el otro. Su primer experimento, creo que tenía 14 años, o sea, en grande, que hizo, es que a su bicicleta, con las cosas que había comprado... ¿Dice pro un propulsor? Sí. Le puso un propulsor tipo cohete a su bicicleta a los 14 años ah, en el garaje de su casa y puh, supongo que tuvo su primer accidente juvenil solo que a grandes <ríe> velocidades <ríe> <Sí>. <ríe> más adelante él eh, estudia en dos universidades de muchísimo prestigio y esa es una esa es la primera cosa que le tumbaron pero cometieron un error porque los humanos cometemos errores mira él nace el 26 de enero de 1959 en Coral Gables Florida bueno él afirma que tiene títulos en física y electrónica en el MIT, que es el Massachusetts uh -huh. Institute of Technology, y Caltech, que es el, el Instituto de Tecnología de California. Digamos que son las más prestigiosas de Estados Unidos, las más prestigiosas, y sí. resulta que el señor tiene títulos en las dos. Y en términos científicos debe ser un. O sea, si ¿sí es verdad. Bárbaro. Un crack. Bárbaro. Te comentaba que, por ejemplo, esto es información que no puede ser comprobable. El tema de, de sus. De sus títulos académicos. Y ahorita vamos a entender por qué no pueden ser comprobables, pero está el error humano. Chécate. La historia, ¿cómo va? 1982 aparece en, en la portada del periódico de los Álamos, que era donde él estaba viviendo, que había trabajado en el. en el este, Los Álamos, este. Es una base científica, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero él aparece en el periódico de los Álamos por una razón en particular. Resulta. Que a un automóvil, así como cuando tenía 14 años, había puesto un, la a la un pequeño cohete a su bicicleta, y iba más rápido. A un Honda Civic, pero del año de la cachetada. La, la foto es espectacular. A ver si la conseguimos y si la ponemos del periódico. ¿Ese no es el que está sobre el baúl y que es grandote. ¡Ese! Ya, ya sé cuál es. ¡Ese! Y él está hacia afuera sí, con sí, sus lentes. Sí, 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 sí. Y pum, o sea, hizo un, un coche. Ultra veloz. Ultra veloz, que además se ha intentado por muchísimas personas hacer eso y es muy complejo porque, obviamente, al, al accionar el cohete y, y no tiene un peso tan, tan grande, digamos, como la propulsión, el coche hace burro y sale volando, se va hacia, hacia un lado, hacia el otro, etcétera, ¿no? Pero él logró, como con sus recursos y sus propias manos, construir esto. O ¿Se imagínate. El, un avanzado. El grado de habilidad, claro. Ah. Era muy, muy, muy este visiblemente era un genio. Bueno, él, él hace este tipo de cosas y resulta que ese mismo día estaba eh, una persona que, un científico que, eso, se me acaba de ir el nombre, se me acaba de ir el nombre, pero, pero no es tan importante. O sea, el hecho está, o sea, es súper importante en la historia, pero no debo plazar. Al mismo tiempo estaba dando una charla a este científico que es el que eh, construye, eh, crea la bomba de hidrógeno. Ok. Ahorita mejor cómo se llama. A ver, ¿qué dice? Edward Teller. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Aparece en el periódico. Y en ese mismo día, en el periódico, había aparecido este señor, Edward Teller, que uh -huh. es eh, el padre de la bomba de hidrógeno. Y iba, eh, iba a dar una conferencia ese día. Entonces, Bob asiste, lo ve. Él había estado trabajando como que en muchas cosas y en sus propios proyectos. Pero ya tenía como ganas de expandir. Necesitaba un laboratorio grande, etcétera, ¿no? Va a ver a este señor y le dice pues yo estoy aquí salí en el periódico bla 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 le pareció interesante a esta persona y, y e intercambiaron contactos pero conoce un montón, de, o sea, imagínate este señor, pues conoce un montón de gente. Claro. Le mandó una carta un día Bob y le dijo, a lo mejor no te acuerdas de mí, pero estoy buscando trabajo. Y aquí te va mi currículum. La respuesta que obtuvo no fue vente eh, ven a trabajar conmigo o algo así, esa era su esperanza de Bob. Simplemente lo que hizo este señor es que le dijo a otra persona, oye, conocí a este muchacho en sus veintitantos años, o sea, muy, muy joven, que pues parece... Ha un... hecho todo esto. Sí, ha hecho todo esto, parece un científico loco, la verdad es que es un genio, y este es muy raro, pero a lo mejor tú le puedes conseguir algo de trabajo. Entonces, pues le llegó una, una llamada y le dijeron, oye, eh, tenemos un trabajo para ti. Fuiste recomendado, bla, 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 queremos platicar contigo, ver tu currículum y más, ¿no? Entonces él fue a una oficina de estas, de empresas, donde, como Manpower, de ese tipo, donde llegó y normal, o sea, como nada fuera del ordinario. Y le dijeron, oye, mira, el trabajo es. Es que es un poco extraño, porque es en un laboratorio. Es en un laboratorio, vas a estar en esta zona, por acá, pero eh, pues ya sabes que son horarios, no es así como de ocho horas ni nada, ¿no? y es de, de cosas ultra secretas. A él no le pareció nada fuera de lo normal porque ya había trabajado en cosas de top secret, claro. donde te dan un montón de documentos y firmas que le van Me a cortar esta confidencialidad. Caos, así, durísimo, ¿no? Pero ya estaba acostumbrado, porque dice, pues yo vivía ahí en Los Álamos, cerca de donde hay un montón de bases y donde se hacen pruebas de armas nucleares, de armas biológicas, de bla, 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 bla de este, cohetes, aeronaves, o sea, es, es lo normal, es lo normal. Trabajar en la milicia desde fuera es lo normal. Firmas eso y trabajas. Listo. Entonces él vio y dijo, ah, es una buena oportunidad, sas. Y le firmó. Él ya estaba casado, tenía una esposa. Cuando firma, él ya sabe que no puede hablar ni siquiera con su mujer de las cosas que vaya a ver. Y entonces comienza lo extraño. Le dicen, toma un vuelo, pasa a llegar a Las Vegas. De ahí te vamos a trasladar al área 51, que todavía no era famosa. Por su culpa se volvió muy famosa el área 51. Pero es que la gente no escuchó bien, porque él no trabajaba en el área 51. Él llegaba al área 51 y de ahí lo subían en un autobús junto con otras personas y lo trasladaban hasta el S4, donde hay una, unas montañas, un grupo de ahí, que son las, si no me equivoco, son las Apalache. Uh -huh. Y entonces hay como unos garajes gigantescos. ¿Cómo se llama donde ponen a los aviones para reparaciones? Los hangares. Hangares. Hay un grupo de hangares que están recubiertos de lo que pareciera ser piedra y tierra. Ok. Entonces cuando están cerrados, si tú pasas por ahí con un dron... Es una o montaña. Lo que sea, pues es una montaña. Pero cuando los abren... Están camuflados. Ahí es, exactamente, están camuflados. Y él iba a trabajar específicamente en uno, donde hasta hace una referencia así clarísima. Donde yo estaba, todas las cosas y en la pared estaba marcado con el número 41, en negro, dentro de un círculo blanco. Todas las cosas están marcadas con el número 41. En un círculo blanco. En un círculo blanco. Entonces ahí es donde él estaba. Tiene su gafete, donde dice que trabaja. Además, en la parte de abajo, una cosa que se me hace bien chistosa, que te digo que es como un secreto, pero no es un secreto así de. Como lo vemos en las caricaturas. Para nada. Es simplemente de, Julio, tú vas a trabajar ahora con nosotros, pero es, eh, no puedes hablar de nada de lo que pasa aquí. Perfecto. Pero por supuesto, pues somos seres humanos y hay burocracia. Ah, caray. Sí. Aquí está tu gafete. Y mira, aquí están los nombres de otras bases. Porque es más fácil hacer un diseño de gafetes. Y como a <laughs> ti <tí> te tocan <laughs> el S4. Ajá. Así como... Y como, entonces queda marcadito el S4. Entonces no puedes acceder a los demás, solo al S4 porque ya lo marqué aquí, ahí está tu gafete, va tu foto, listo. Y cuando te pagamos, en el cheque dice que trabajas en el S4 del área 51. Pero no existe, eh. Ok. Pero tu cheque tiene que decir sí, en dónde trabajas. Claro. Y así es, literal. <laughs> entonces... Qué loco. Ajá, pero como no hablan, pues entonces no existe. Y cuando alguien habla, sale ¿sabes? alguien representante del gobierno que dice, oye, eh, yo soy representante del gobierno y creo en Dios. Tú me tienes que creer a mí. Este es un tipo loco que le puso un cueta a su coche. Él está mintiendo y yo no. Oye, pero tiene esto, tiene los pagos. No tiene... importa. No importa. Él está mintiendo y yo no. Y mira, jajaja, ja, ja, qué feos lentes. Ridiculísimo. Uh -huh. Fácil. Y eso es lo que hacen. Entonces, él empieza a trabajar ahí. Hace muchos comentarios que, que le han ido añadiendo veracidad a su historia con el tiempo. Que en aquel momento no. Por ejemplo... Cuando tú entrabas, o sea, llegabas en el camioncito, te bajabas, y en, literal, o sea, una en entrada con guardias, etcétera, ¿no? Pues ya sabes, armas, bla, 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 que no deben de haber. Cuando tú pasabas, para que se accionaran el, el mecanismo de este así de clic, 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 que te dejaba caminar, en lugar de poner tu huella digital, era un aparato donde ponías toda tu mano. Y lo que leía ese aparato era la densidad, tamaño y espacio de los huesos de tu mano. Porque resulta que puedes hackear la huella digital. ¿Te puede... ¿Has visto eso en las películas? Claro, sí, 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 sí. Sí se puede. Claro, pero no puedes hackear el tamaño. Claro, tendrías que llevar una mano humana Ajá. y ponerla ahí, sí, sí. ¿me entiendes? Y cada mano, cada densidad de huesos es, es única. Ajá. Así es. Le dijeron que no era cierto. Describió exactamente cómo era la máquina mucho tiempo después. Fíjate que sí existe la máquina y si sí existía en la milicia de Estados Unidos. Ya sabes que prueban la tecnología décadas antes sí, sí. que salgan a la luz, Así como es. el horno de microondas, que ellos ya tienen el horno de microondas y nosotros no. O cosas tan sencillas. Como las pantallas LED. Como las pantallas LED. O el cable de teléfono en forma de, de espiral. Ajá. Ellos lo tuvieron. Creo que 14 años antes que el resto del mundo. Y la comunicación celular, y el internet, y las computadoras. El internet mismo, exactamente. Uh -huh. Entonces, él describe esto en 1989, que es cuando habla de todo esto. En 1990 me parece que es cuando se hace el boom. Pero, pero bueno, él trabajó ahí entre 1988 y 1989. <laughs> Uf, llega, pasa, etcétera, ¿no? Y dice que el primer día fue básicamente papeleo. Donde lo metieron en un cuarto, que eso también pasa en la historia del proyecto Caret. Lo meten en un cuarto y le dicen: este, léete estos eh, documentos para que pues, te empapes, ¿no? del, del trabajo. Luego te vamos a dar otros documentos para que firmes. Ya sabes, Top Secret, etc. ¿no? Entonces él emocionado porque dice: Ok, voy a, voy a trabajar con propulsión, mi campo de desarrollo y que me gusta muchísimo. Perfecto, ¿no? Toma los documentos y los empieza a leer. Y se da cuenta y dice: ¡Ay! ¡Ay! Debe ser algo súper top secret. super top secret. Porque, como ya había trabajado en otros proyectos del tipo, hace de cuenta que te dan la información, así, te dan la información y te dicen de repente. Eh, entonces, el presidente eh, Truman, que tuvo un hijo que era un Bigfoot y lo tuvimos que mantener oculto. Por ejemplo. Y tú dices. ¿Qué? Pero en el documento que está leyendo el otro científico que contrataron el mismo día, no dice eso. No dice el presidente Truman. Dice el presidente Nixon tuvo un hijo que era un vampiro. Y en el otro documento o sea, dice. Van distorsionando de a poco todo. Ponen datos sumamente ridículos y te lo, te lo mezclan entre los documentos reales para que si en algún momento. Hay un. Hay un este... Se peguen de lo ridiculizable. No, 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 no. Si en algún momento hay una filtración de información. ¿Cuál es la parte ridícula de la información que está diciendo? Dice que el presidente Truman ah, es tuvo un hijo un Bigfoot. Ya sé quién fue. Ah, Dejan una huella digital en la información. ¿Ves? Lo marcan. Lo marcan con un dato ridículo. Ajá. Entonces él empieza a leer y dice que el aparato. De la nave y bla, bla 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 bla. Este es de la constelación Zeta Reticuli. Y que unos extraterrestres la, la entregaron para su estudio a, a nosotros, ¿no? Uh -huh. A estos militares. Y él dijo: mm, Ya. O sea, esa es la información ridícula que me pusieron. Ese fue el primer día. Y firmó los documentos, bla 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 bla. La siguiente vez, cuando ya llega a trabajar. Lo llevan y cuando entra caminando al hangar, que era donde le iba a trabajar, estaba ahí el ovni, así posado sobre su pancita y le habían pegado como unos stickers con la bandera de Estados Unidos. Pero dice que el objeto era totalmente como un metal pulido, hermoso, perfecto. Entonces él lo vio y cuando lo vio dijo: Ahora entiendo. Todas las, todas las personas que dicen que han visto ovnis y extraterrestres, pues claro, es una aeronave de ultrasecreta del gobierno de los Estados Unidos, de la milicia, que es en lo que yo voy a trabajar. No son extraterrestres, somos nosotros... Que estamos construyéndolo. Que estamos construyendo tecnología avanzada. Entonces, estaba tan bonito que mientras iba caminando estiró la mano para tocarlo. Y en ese momento... ¡Bom! uno de los militares que estaban ahí escoltándolos, le dijo, la vista al frente y las manos eh, a los, a, pegadas a los costados, no puedes tocar nada. Y dicen, la vista al frente, así, ay caray, y se siguió caminando. Entonces cuando llega, él le trabaja con una, con una persona, su compañero de laboratorio, se llama Barry. De hecho, cuando se conoce la historia, uno se da cuenta de que básicamente... Eh, el, muy, todo lo que ocurre en el laboratorio de Gustavo Fring en este Breaking Bad uh -huh. está inspirada en, este ¿Sí? en la historia de Bob Lazar? Sí, okay. historia en la historia de Cuando él llega a trabajar con Barry, Barry estaba muy emocionado. Barry estaba muy emocionado y hablaba mucho, hablaba mucho, hablaba mucho, hablaba mucho. Porque su compañero de laboratorio había fallecido. Entonces se había quedado solo. Uh -huh. Y Bob Lazar era su. Ahora era su nuevo compañero, su compañero. de laboratorio. Y hablaba demasiado, hablaba demás. Tenían que tener mucho cuidado con lo que se decía. Él le contó que en algún momento, el sistema de propulsión, que ahorita voy a llegar a ese punto, de la nave, un grupo de científicos, incluyendo a su compañero de laboratorio, desesperados porque no podían comprender su funcionamiento y mucho menos replicarlo, desesperados, trataron de cortarlo con una cortadora de plasma, partirlo en la mitad para ver qué había en el interior. Entonces, para hacerlo, utilizaron una parte que está ahí cerca del S-4, donde están a no sé cuántos metros bajo tierra, en un como búnker sellado, que de hecho ahí habían probado bombas nucleares. Está, está tan Tenerme al fondo y así. Herméticamente hermética, armada. Ajá, que si está ahí una bomba atómica, pues no pasa nada. Así, ¡pum! Todo se queda allá abajo. Entonces, lo llevaron ahí para abrirlo, y pues solamente cuando le pusieron el cortador de plasma, ¡pum! Y pues fallecieron. Muchos. Ok. Entre ellos su compañero de laboratorio. Pues... <laughs> ah, caray. Ah, caray. Entonces él le dice y le empieza a contar acerca de, de la nave. No, no es de este planeta. Es 100% extraterrestre. Pero hay unas cosas muy raras. Él no sabe cómo llegó. No sabe si se la entregaron, si la derribaron, si la compraron, si la robaron. Solo que está ahí. Solo que está ahí. Y no hay manera de que obtener información. Comenta Bob Lazar que obviamente en el método científico, la investigación científica, uno tiene esta conversación, este flujo de ideas con todos los científicos involucrados en cualquier área de, 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 del aparato, digamos que estás haciendo la ingeniería inversa. Uh -huh. No importa si tú estás viendo las telecomunicaciones, no importa si yo estoy viendo la propulsión, porque puede ser que en, en el descubrimiento que estoy haciendo, donde estoy atorado, de repente te surge una idea. Y digas, oye, ¿y qué tal si X cosa? Pero ellos no trabajaban así. Ellos trabajaban con uno que era como su jefe directo, no era científico. Un hombre militar que se llama Denis Mariani. Denis Mariani estaba ahí dándose cuenta... ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Más no aportando nada. No aportaban nada. Y había ciertas cosas que entre ellos no podían hablar. O sea, no podían llegar y decirle, oye, Denis superior, sí dime. Eh, Cómo obtuvieron esta nave. No te lo va a decir y te va a reprender. Eso no debes de saberlo tú. No, no es de interés para ti. Necesitamos una cosa en específico que repliques el sistema de propulsión. Ahora. Es decir, Bob Lazar fue llevado allá simplemente para replicar el sistema de propulsión sin saber cómo lo habían conseguido, cómo funcionaba y muchas la, cosas más. Y muchas. Es decir, solamente cumpliendo un proceso de observación. Sí, podía tocarlo y, a, y bla, bla, bla. Porque tenían mucha información al respecto de la nave de gente que previamente había estado trabajando en ella. O sea, que ya. tenían mucho tiempo con la nave, mucho tiempo. Claro. Pero solamente hubo un poco de información que le dieron. ¿Cómo que lo preguntas? Hubo un poco de información que le dieron. Él estaba trabajando, esa, esa área de trabajo se llamaba Proyecto Galileo. El Proyecto Galileo era únicamente para el, la tecnología de la propulsión de la nave, nada más. Y tenía, habían dos proyectos paralelos que estaban eh, eh, siendo ejecutados al mismo tiempo mientras estaba el proyecto Galileo con otras personas. Él no conocía a esas personas, solamente sabía lo que estaban haciendo que porque pudiera llegar a ser importante para el avance entre ellos mismos. No podían hablarse entre ellos, no podían verse, no podían saber quiénes eran. Cuando ellos tenían un avance lo ponían en papel, les habían dicho el formato específico, se lo entregaban a Denis Mariani, al oficial, y el oficial se lo llevaba con la persona que pues, tenía además tenía, tenía la, eh, la otra parte de información y no sabe si existían otros proyectos. Y dice, seguramente sí, pero nosotros no podíamos. Entonces era desesperante porque no podíamos avanzar, porque no podíamos hacer preguntas, porque era muy desesperante, pero al mismo tiempo estar frente a algo así, que ahorita voy a llegar a los detalles, es impresionante. Estaba además del proyecto Galileo donde él trabajaba que era de propulsión, uh -huh. estaba el proyecto Sidekick. Sidekick era un proyecto, es un poco extraño ponerlo en palabras en español, pero lo voy a intentar. Estaban ellos lo que estaban haciendo y trabajando era un arma de rayos generados por una fuente de neutrones y generados por una fuente de neutrones y magnificada... Para ser un arma... Por lentes... Gravitacionales. Está un poco. Repíteme, repíteme... la última parte. ¿por un arma... Ajá. De rayos... Uh -huh. Que tenía una fuente... De, de neutrones. neutrones... Magnificada... Por un lente gravitacional. <laughs> sí, es como... Sí, sí. Ok... Bueno... O sea, su fuente de alimentación era a través... De neutrones. De neutrones, provocado que se movían por la, gravedad, por la fuerza gravitacional. No. Magnificados por un lente gravitacional. A ahorita, y vas a ver, si sí tiene sentido, pero ahorita más adelante, más o menos tiene sentido. Uh -huh. El otro, que era el tercer proyecto, era el proyecto Looking Glass. Okay. El proyecto Looking Glass era para, por medio de esta tecnología, ver... El pasado. Y todo, como dice Alfate, todo calza. Ahorita vas a ver por qué. Ya me hizo clic con lo que te estaba contando. Por eso rato. te dije, no claro. te puedo responder ahorita. Ahorita te voy a responder. Ahorita te voy a responder. Mientras él hablaba con, con Barry, aprendió muchísimas cosas. O sea, hubo unas cosas súper mega interesantes, súper interesantes, que fue como, como comprendiendo. Eh, primero que nada, la nave se parece, él le decía Sport Model, el modelo deportivo. Porque, pues esa es la, 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 la conceptualización que él tenía, sí, que él tenía, ¿no? Cuando la veía por la forma que tenía. En algún momento pudo ver una sola vez, pudo ver los hangares abiertos y pudo ver a las otras naves nueve en total, incluyendo el Sport Model. Uh -huh. Todas eran distintas, todas eran distintas. Solamente de haberlas vista, visto una sola vez. Inmediatamente él determinaba, así por. Dices que tuviste que haberlas visto, pero bueno, al verlas, inmediatamente determinabas que cada una de esas naves no pertenecían a la misma raza de seres extraterrestres. Punto. Porque, por ejemplo, esta, la nave, estaba dividida en tres secciones. Ok. La parte de en medio era la parte principal, que era donde habían tres sillones. Ahorita vamos a, a eso, a los detalles, pero había tres sillones. No había nada más. O sea, sí había como un tubo central. Eh, habían unas cosas que parecían ser como en el material. Como tener una forma rectangular, pero sin bordes duros, o sea, suavizados. Que supone él que eran controles que en algún momento tomaban forma y etcétera. Y ya. En la parte de abajo era donde, en medio, perdón, en medio de estas tres este, eh, sillones. que apuntaban todos hacia el centro. Así, como si nos sentáramos y todos viéramos hacia el centro. En la parte central estaba el generador, el sistema de propulsión. Y en la parte de, de abajo, que era donde él pudo acceder metiendo la cabeza, por ahí, en un hoyo que tenía la nave, había, es, haz de cuenta que eran como tres botes de estos de basura, tal cual, conectados a unos brazos que se podían mover en cualquier dirección, cada uno por separado. Todos ellos estaban alimentados de la fuente de energía. Esos estaban apuntando de principio a lo que sería la barriguita. De la nave. No. Oh. Y en la parte de arriba, desde afuera, lo que parecen ser como escotillas, pero no son escotillas. Él no tenía acceso ni podía saber qué era eso. Él piensa que esta parte de arriba era como algún tipo de, de sistema de navegación en el que podía como determinar su, su, su posición en el espacio-tiempo uh -huh. o algo así, ¿no? Uh -huh. Mapas estelares, no sé, algo así. Él se imagina por la relación que tenían las cosas. Y hasta arriba tenía como una antenita. Como la nave que fotografió Billy Mayer. Esa antenita es importante para todo el sistema de navegación. Bueno, dentro de este sistema de propulsión, explica cómo funcionaba. Parecía como una, una media esfera de metal. Entonces, cuando tú la retirabas, inmediatamente se apagaba. Dejaba de funcionar. Cuando tú piensas, por ejemplo, si yo te estuviera hablando de, un, de, de esto, surgen muchas preguntas. ¿Cómo se enciende el automóvil, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo se enciende el vehículo? Ajá. Eh, ¿Cuántas llantas tiene, etcétera? Pero estamos hablando de una nave extraterrestre. Que comprensible. O sea, que para él, si sí era un científico, uf, que claramente tenía mucha, mucho conocimiento e información sobre el manejo de la propulsión, de la impulsión y, y, y de, la, de la termodinámica, y para él no era comprensible, por el mismo por el mismo concepto de que ya sabía que no era de este planeta y que no sabía que se estaba enfrentando. Tú imagínate él estar trabajando sobre esa nave, ver el hangar y que habían otras nueve naves uh -huh. que no eran del planeta. ¿Qué información podían tener esas naves? Y si al final cogieran el mejor talento de cada una y armaran una única. Que es algo que yo creo que estarían llegando. Ah, ahorita. Ah, ya ahorita vamos a eso. Haces spoilers, Julio. <laughs> no, Dios muy bien, mío. muy bien. Ya, ya, ya. Chécate. ya no me van a pagar hoy. No, ya, chécate. Ya. Chécate. <laughs> chécate. Eh, está, eh, está trabajando con esto, ¿no? Y está determinando qué es lo que hace funcionar. Entonces surgen un montón de preguntas, muchísimas preguntas. Como, ¿cómo. O sea, ok, si esta nave no es humana, ¿cómo se acciona? ¿Cómo comienza a funcionar? Uh -huh. La nave es. Como si tuviera un sistema inteligente. No tiene cables, no tiene cables. O sea, literalmente el sistema de propulsión lo puedes tomar así con la mano y lo saco de la nave. Y no funciona. Cuando lo pongo en la nave y está cargado, o sea, tiene material combustible, que ahorita voy al combustible, que es el elemento 115, funciona eh, no pasa perfecto. nada. En el momento en el que yo coloco la tapa, está como media esfera, así, pum, ya está funcionando. Ya está. Conectas el circuito. Se conecta el circuito, pero no tiene cables, ni hay electromagnetismo, nada. Que lo conociéramos. Exacto, dice. Es como a mí no me tocaba investigar esa parte. Hubiese querido investigar esa parte, pero a mí no me tocó investigar esa parte. A mí es cómo funciona esto. Punto. Entonces, ok. Dentro hay como una. Como un tubito donde va el elemento 115. Que hay una explicación larguísima que él da de cómo se debe construir. Pero ahorita voy a eso. Y luego tiene como una canalito ahí y en la parte de abajo <laughs> es donde va conectadas hacia los, estos emisores de energía. ¿Qué es lo que hace el aparato? Dentro de ese tubito va el elemento 115, que además tiene que tener una forma específica. Después de que va el elemento 115 ahí colocado, cuando tú pones la tapa, lo que hace es que el elemento 115, poco a poco, Así, ese elemento 115, el elemento 115 extraterrestre, no el moscovio humano. Uh -huh. Porque el de ellos, a diferencia del nuestro, el nuestro decae en menos de una fracción de segundo. O sea, el de ellos, no decae, o sea, sí decae, pero sumamente lento. Que te puede durar. Él decía que con 125 gramos de elemento 115 extraterrestre, esa nave puede funcionar. Unos 30 años. <laughs> Pero espera, ahora viene la parte super eficiente. Cuando ya está colocada, lo que hace es que decae y al decaer el elemento genera una partícula de antimateria. La partícula de antimateria cae a través de este tubo sin tocar los bordes porque tiene un sistema. De equilibrio, eh, de, de equilibrio como mini -gravitacional. mini gravitacional exactamente, entonces cuando llega a la parte de abajo hay Ajá. un gas de otro elemento pero en una cantidad mínima, para fusionarlo para que cuando toque un, un, una partícula de antimateria con una partícula de materia de este gas genera energía cuando nosotros hacemos una bomba atómica o una bomba de hidrógeno, él hace esta referencia la energía liberada que se utiliza como bomba, uh -huh. como explosión, es el 1% del 100% de la energía liberada en esta reacción atómica. Ley de la termodinámica. Esta nave, ese propulsor, cuando esa partícula de antimateria toca una partícula de materia del gas y genera la energía, ¿cuánto de energía crees que se mantiene? No. El 100%. Si, 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 con una, si con 125 gramos fue que dijiste. 30 años. 30 años. Funcionando sin parar. Ahora Viajando por el cosmos. Claro, ahora imagínate con un gramo o con menos de un gramo de antimateria fusionada <laughs> el grado de eficiencia que deberías tener. Además que esa sería la solución no solamente al a lo que necesitas para tener una, una aceleración ascendente que pueda violar inclusive la velocidad de la luz y el espacio-tiempo, como lo hablábamos antes, sino inclusive podría solucionar los problemas energéticos por los que está atravesando hoy por hoy el planeta. Es, es más, la, la, la sustentación fácil y eficiente del petróleo. Ah, mira, es que, es que por eso se empieza a volver muy interesante todo esto, porque está la mirada, yo creía eso, y Bob Lazar dice, no. Por una razón, y ahorita te lo voy a explicar. Esto que te acabo de contar. No, a, mí, a mí tráeme a Boblazar acá y hablar. <laughs> esto lo que te acabo de contar es cómo funciona este aparato extraterrestre. Ajá. Su misión, replicarlo. Sí. Y de inmediato fue así como, de, espera. <laughs> Momento. Empezamos por una cosa mal. Cuando se genera esa explosión controlada de energía pura al 100%, estos aparatos. Es tanta la energía contenida, tanta, que generan su propio campo gravitacional. Es decir, el sistema de propulsión es propulsión por medio de la gravedad. O sea, no hay nada en el planeta que nosotros conozcamos o que nosotros podamos construir que genere gravedad. Conocemos el efecto de la gravedad, Ajá, como el Sol, tuyo, nosotros, el planeta entero, etc. Pero producir gravedad... No, no es concebible. Este aparato produce gravedad. ¿Cómo viaja el aparato? El ovni, ¿cómo hace para desplazarse? Súper sencillo. Sí, puedes producir gravedad como el aparato ese que está ahí que produce gravedad. Lo que hace el, el ovni es que al producir gravedad, tú, por ejemplo, vuelvas hacia a lo de la tela, ¿no? La licra, el globo estirado. El ovni está aquí y quiere viajar a este planeta. Lo que hace es distorsionar la realidad para ah, cortar la distancia. Con los botes a punta. Al, a, como, si, como si aventaras una. Una. Este, eh, ¿Cómo se llama? Una caña de pescar. Ok. Y luego jalaras al pescado hacia ti. Ajá. <laughs> o sea. Básicamente así, si, si Mahoma no va a la montaña, Pero, la montaña va a Mahoma, o sea, a que, Mahoma, perdón. A ver, a ver, si entiendo. Lo que tú estás haciendo, lo que, lo que estás diciendo es anclan el tiempo y lo traen. No, apuntan al lugar al que van, y después de generar eso, el espacio que hay en medio, por medio de la gravedad, lo estiran de todos los puntos. Por eso Entonces, lo traes. ¿sí? Lo traes. ¿Sí? perdón, la distancia y el tiempo, perdón, la distancia, el espacio-tiempo se hace cero y entonces, tú cruzas, porque puedes flotar, moverte, andar, o sea, así, produciendo gravedad, o sea, esta es la gravedad de la Tierra, pones una gravedad contraria y tú puedes ir así como si nada. Por eso pueden ejecutar Ajá. esos movimientos impresionantes, porque no hay fricción. No hay este... Simplemente no te mueves en el espacio. No, hay momento. no te mueves en el espacio XY, no. sino en el Z libremente. Pues básicamente es, el, es el, la realidad moviéndose alrededor de ti. Ajá, exacto. Básicamente es la por, realidad Por moviéndose eso te alrededor decía, de lo anclas y lo traes, pero tú sí. no te estás moviendo. Así es. Qué Entonces, locura. eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen estas naves. Ahora la cuestión es esta. Eso es lo que él, él comprendió. Que es así. Uh -huh. Él hace dos referencias bien interesantes. La primera es esta. Para que se entienda, porque ahorita vamos a llegar a, al piloto. Para que se entienda, si tú tomas una motocicleta, así una motocicleta moderna, el día de hoy, y la mandas 500 años al pasado, con el tanque lleno, con las llaves puestas, los científicos de la época lo van a estudiar, no van a saber qué es ni para qué sirve, no van a saber qué es eso de líquido que está ahí. No van a entender nada, solo que es un vehículo. Porque tiene ruedas. Porque tiene ruedas. Y cuando a alguien se le ocurra accionar y ¡pum! encienda, lo van a apagar y se van a dar cuenta de que al girar la llave... Algo pasa. Algo pasa. Va a llegar un momento en el que se van a dar cuenta de que si giras la manivela Apaga. avanza. Y va a haber alguien bien valiente que va a viajar en esa motocicleta. ¿Cierto? Sí. ¿Pero pueden reproducir una? No. Claro que no. Es la misma analogía de las naves. Exacto, dice, podemos pilotarlas. Podemos entender más o menos cómo funciona. Pero no podemos replicarla. Pues no podemos replicar el, el, el combustible. Claro. Si no podemos tener el combustible, que es el elemento 115, que no decae rápidamente, ¿cómo vamos a construir una nave? Que genera gravedad, ni siquiera podemos entender cómo se genera la gravedad. Entonces, podemos ver su efecto, y esa máquina en efecto está generando gravedad y puede distorsionar el espacio-tiempo. Pero es que ahí toca destruir. Si sí, yo, yo ni siquiera lo veo re rearmar, sino destruir las leyes de la gravedad desde, desde que, desde que desde los postulados de Newton. Claro, por, por una sencilla razón, la gravedad es energía natural. Es decir. Es una onda. No, pues sí, pero sí. porque lo estás diciendo, pero es energía natural, porque aquí yo no estoy infligiendo nada. Ajá. Yo simplemente estoy haciendo algo, un, una acción y reacción, como la tercera ley. Pero tú no la estás cae, generando. Pero ya no está está generando. la gravidad. Por eso digo, una energía natural. Ajá. Ahora tú lo que estás diciendo es: debe haber una, causa, una causal para que haga este movimiento, pero para que también haga este movimiento. O que se regrese. O que se regrese. A voluntad. En, 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 la, en, en la física normal. <laughs> Aquí se respetan las leyes Aquí de la termodinámica. Sí. En la física normal te enseñan que cuando tú dejas caer un objeto, Sí, tiene una aceleración más. Tiene una etcétera. aceleración que son los vectores hacia abajo. Tiene una generación de energía por la fricción que estás eh, generando en el, en el, con el aire, que genera una temperatura y ya está. Si logramos generar una gravedad Ajá. que no sea un movimiento vertical. Sino que puedes hacer un movimiento vertical y horizontal, estarías generando también doble energía. Porque también estás rompiendo y generando energía a través de la fricción. Pero, ajá, es, es, como, es como nosotros lo comprendemos. No, sí. Pero sí, ellos no, no están no. generando fricción. No importa hacia qué punto se muevan. Por eso. Por eso es, por ¿Te acuerdas, eso es tan loco. ¿Te acuerdas que te decía? ¿Qué pasa si viajas más rápido? O sea, no si viajas más rápido, perdón. Si los dos puntos no solamente se acercan... Sino que se cruzan. Sino que se cruzan y viajas, viajas en el tiempo, ¿no? Ajá. Pero no puedes viajar en el tiempo linealmente. Sí. O sea, sí, o sí o sea, tienes razón. Esto. Pero te puedes asomar. Es decir, tú dijiste la analogía perfecta. Esa estrella que estamos viendo a lo mejor ya no existe. Ajá. Ok, pero ya la estoy viendo hoy. Sí. Si tomo el espacio y lo acerco y me asomo, puedo ver de cerca lo que está ocurriendo en esa estrella y en el planeta. Pero eso ya no está ocurriendo. Eso es el pasado, ¿cierto? Uh -huh. Así es. El proyecto Looking Glass del que habla él, por medio de la tecnología de esta nave, ellos lo que querían hacer es una máquina para ver el pasado. Ves cómo con la gravedad, al distorsionar el espacio-tiempo, puedes ver el pasado. Uh -huh. No sé si si puedes ir al pasado. Supongo que puedes. Pero de que lo puedes ver, lo pero puedes ver. Pero de que lo puedes ver, lo puedes ver. El pasado, quizá el futuro, pero yo sí me en esto. Y el otro, ok, ahora sí, toma, toma, se entiende. Fíjate, si con esta distorsión de la realidad por medio de la gravedad, tú tienes un rayo láser, un rayo láser, ok. ¿Te acuerdas de esa historia de Billy Mayer, donde con el arma... Tú pensabas en un punto específico y disparabas y, y el rayo láser llegaba a ese punto. Uh -huh. ¿Cómo lo hacía? Colocaba el objetivo frente al láser al distorsionar el espacio-tiempo. Pero lentes gravitacionales para un arma láser. Da igual que sea de neutrones o de qué. O sea que Billy Mayer ya tenía adoptada esa tecnología sin saberlo. Claro. Y ellos la estaban fabricando sin saber que ya existía también. Exactamente. Genial. Exactamente. Porque tiene sentido. Claro. Claro, sí. tiene todo el sentido del mundo. Además, porque podría explicar ambos fenómenos. Así es. Pero no los lograban conectar. Ok. Qué interesante. Si tú puedes controlar la gravedad y el tejido del espacio-tiempo. Puedes generar todo esto y un montón de cosas más. Para claro. empezar, viajes en el tiempo, viajes en el espacio, a distancias enormes. Ahora, esto... Era, pero es tecnología difícil de conseguir para nosotros, pero que existe hace muchísimo. Muchísimo. ¿Sabes qué otra cosa es una onda? La energía electromagnética. Es una expansora. Es una onda. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que hicieron con el proyecto Filadelfia? La... Hicieron lo mismo claro. que, que, que hace la nave, solamente que eh, como no podemos utilizar porque no tenemos máquinas para generar gravedad, pero sí tenemos máquinas para generar campos electromagnéticos potentes, uh -huh. potentísimos. O sea, ellos lo que hicieron fue lo inverso. En vez de mover la nave, movieron fue el tiempo. Exactamente. Porque. Brutal. Porque hay un tema que tiene que ver con la invisibilidad uh -huh. y el viaje en el espacio-tiempo. Sí. La nave, esta, tiene la capacidad de ser invisible y tiene la capacidad de viajar en el espacio-tiempo. Y no es lo mismo, aunque está totalmente ligado. En el proyecto Filadelfia querían hacer invisible la nave. Pero lo que hicieron fue moverla en el espacio-tiempo. Espacio le, le hicieron al revés. Pero Haces. fue un descubrimiento. Bueno, no fue un descubrimiento. Fue una casualidad científica. Sí, <laughs> sí fue, fue una terrible y, y, este, y extraordinaria coincidencia. Así es. Mira, por eso yo, yo no creo que sea como... Yo no creo que sea una casualidad. Yo creo que había gente que sabía y sí. que, que iba a pasar. Mira, haz de cuenta que esta es la nave, ¿ok? Y te acuerdas que tiene una antenita en la uh -huh. parte de arriba. Esa antenita es donde conecta el campo... Los antigravitacional. Ejes, los, ejes, los ejes del campo. Así es. Entonces, si tú la ves de, de frente, la nave, cuando genera el campo antigravitacional, hace una forma como de corazón. Ajá. Así. Pero si tú la vieras desde arriba, hace una forma de dona. Uh -huh. La va rodeando. Así es. Da, hace una forma de dona. Así sí. es. Ok. Esta misma nave, cuando genera. y está así. Ok, vamos a levantarla. Y le pregunta: ¿por qué él vio? Cuando hicieron una prueba con uh -huh. un piloto adentro, que aquí hay otras cosas extrañas, pero lo voy a contar cómo es. Había un piloto dentro de la nave. Él sabía que había un piloto dentro de la nave, porque cuando salen y les dicen, vengan a ver, vamos a hacer una prueba de vuelo de la nave que ellos están estudiando. Entonces sale Barry y le dice a Bob, ven. Entonces salen y hay una persona que tiene una estación ahí donde se está comunicando con el piloto que él piensa que está dentro de la nave, por supuesto que dice que haber sido súper incómodo porque la nave estaba diseñada para seres de tres pies de alto. Entonces, y no es como que pudieras mover la silla, la silla era parte de la nave, pero ahí estaba, ¿no? Y la nave estaba así, sobre su pancita, y de repente genera un halo azul en la parte de abajo y comienza a levitar suavemente, increíblemente, calladamente. Le dice, ¿en silencio o calladamente? Le dice, mm, primero, para ser exactos... Con, no era ruido. Pero era como, como ese sonido que hacen los campos. Necesitamos escuchar para saber como, si está funcionando bien o no. Como el mmm, que hacen eh, las fuentes de energía muy potentes. Uh -huh. Y el halo azul. Pero cuando ya estaba a una distancia como de. Un, unos 3 metros, la nave. desaparecía ese halo azul. y desaparecía totalmente ese. ese esa fuente de energía. Que no sabes si la estás escuchando o sintiendo eso, desaparece totalmente y ahora ya estaba totalmente en silencio la nave. Entonces él vio. Dime. ¿En silencio o estaban rompiendo la barrera del sonido? No, no, porque la nave estaba moviéndose lentamente, hacia arriba. No estaba todavía haciendo nada extraordinario. Ahorita vas a ver por qué. Llega okay. la nave a una altura, así, tal cual, se mueve un poco hacia la derecha regresa, se mueve un poco hacia la izquierda, pero cuando hacía ese movimiento no hacía ningún sonido. Cero, ya nada. Okay. Ya cuando estaba, ya cuando estaba en la parte alta, es como que hacía ese sonido al romper la fuerza de gravedad de la Tierra. Y ya cuando ya. lo lograba y ya estaba todo el campo antigravitacional, ya la nave ya se movía suavemente, porque repito, no estábamos moviendo nosotros. <laughs> la nave estaba en un punto fijo. Uh -huh. Bueno, ahí estaba la nave y hay dos cosas que son sumamente extrañas. Tú puedes ver la nave, uh -huh. pero si tú te paras debajo de la nave y vueltas hacia arriba, no ves nada. Ok. Solo verías el cielo. Desde el punto de abajo, la nave se sería totalmente invisible. Porque. La antenita le estaba generando esa, esa, esa onda. A Acuérdate que hace una forma de corazón. Uh -huh. Esa forma de corazón es cómo está empujando la realidad a su alrededor. Entonces, el corazón en la parte de abajo se junta, ¿cierto? Si tú ah, vieras. Te, te estaba rompiendo así. Ah, claro, tú no. verías toda la realidad alrededor, no verías la nave, sería invisible. Ajá. Los campos ga Gra gravitacionales. gravitacionales, perdón. Gracias. <laughs> Los campos gravitacionales, si tú envuelves un objeto en un campo gravitacional y empujas la realidad a su alrededor, se vuelve invisible. Claro. Y lo que estás viendo es alrededor, no frontal. Pero pa para ti, parece que estás viendo frontal. Ajá. Porque estoy rompiendo la, porque la realidad está curvada, curvada o fracturada. Cuando tú ves el sol, de hecho el sol tiene un, su campo gravitacional, por supuesto, ahora que la Tierra y todo lo demás. Desde la Tierra, que el sol es muchísimo más grande, aunque lo veamos chiquitito, pero es enorme. Nosotros vemos estrellas que están por detrás del sol. Sí. No se supone que no podremos verlas porque las tapa el sol. Pero se está rompiendo de acuerdo a lo que le está rodeando el sol. Por su fuerza gravitacional, la luz viene, se curva el espacio por la gravedad del sol y después continúa. La luz siempre fue en línea recta, pero la realidad se curvó. La información que nos está llegando es con esa curvatura de la onda. <laughs> sí, entonces por eso la vemos, uh -huh. porque el sol empujó la realidad a su alrededor por su campo gravitacional. Y eso es lo que hace esta... Eh, nave, si tú la ves desde abajo, y obviamente si tú controlas los dispositivos, podrás hacerla invisible en el momento en el que tú quieras. Ok. Ok. Eso es lo que están haciendo el proyecto Filadelfia. Pero la nave, repito, el efecto del campo gravitacional puede hacer a la nave invisible si conoces cómo funciona a voluntad. Pero si apuntas estas cosas hacia un punto y las, ¡pum!, acción, ¡fum! viajas hasta otro punto. Dependiendo de qué tan hábil seas para ajustar estos puntos, puedes o viajar en el tiempo o solo en el espacio. Pero puedes hacer algo. Claro, es, y, que aquí, es que aquí lo curioso fue que lograron hacer las dos cosas al tiempo. Así es. Y no sabían qué habían hecho. Y no sabían qué habían hecho. <laughs> sí, o sea, porque les funcionó y la única forma en que sabían que les estaba funcionando era por el hoyo que había en el agua. Sí. Pero no sabían nada más. Porque la habían hecho invisible y de repente, pum, se fue y pum, regresó. Claro. <laughs> y regresó hecho un. Regresó con gente loca, gente desvivida y. Gente Que se quedó en quién sabe dónde. Y gente que se quedó quién sabe en dónde. Porque rompieron la realidad. Sí. Al estirar, se pasaron. Se, se pasaron. Se pasaron. Por eso llegó antes. Sí. Así es. es. <laughs> 15 minutos antes. 15 minutos antes. Cinco, ¿no? Cinco. Cinco, perdón. Cinco perdona. minutos. Este, bueno. Él ve este movimiento y hay una cosa que está bien rara. La persona que estaba ahí, que estaba comunicándose así, tal cual como estoy yo, y se estaba comunicando con el piloto, lo hacía a través de un radio de onda, creo que es este. UHF, me parece. No, no, no. Bueno, eh, un, radio, un radio. Se estaba comunicando por radio con la persona que estaba allá adentro, el piloto, y le decía, haz un movimiento hacia la derecha, muy bien, así con cuidado, regresa, baja, no sé qué, a la izquierda, ok, regresa al punto de partida, ya puedes volver a bajar, bajaba, perfecto, terminamos. Y él vio eso y dijo. Imposible. La nave tiene un campo gravitacional a su alrededor. La onda de radio. Pasaría por encima de la nave. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Por la antenita. <risa> 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 Lo único que ¿Sabes cuál es la respuesta? No. Ni idea. Es que yo no estaba estudiando eso. Entonces, simplemente no, ni debía saberlo, ni puedo comprenderlo. Es otro estudio que seguramente estaban haciendo. O sea, habían muchas personas estudiando muchas cosas o sea, de la nave. Claro. Por eso te, querían hacer una nave juntando todas las tecnologías, pero imagínate, Uf, si es difícil para mí entender el cómo podían hacer la propulsión a través de un elemento que no conocían pero, y de generación no, no, no terraque. Y, 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 y lograron... Y él logró entender a través de observación... Que podía haber un rompimiento de la... De la, de la gravedad... Y de la misma realidad... Pero lograr con otra tecnología... Que hubiese comunicación... Ajá. Que penetrara el rompimiento... De esa realidad para claro. poderlo... Y que fuera eh, comunicación doble vía además... Pues imagínate... Las otras siete naves... Una estudiar uh, la comunicación, la otra espérame. la producción. Es que ahí voy. Ay, ya me imagino el armamentismo. Ahí voy, ahí voy. Mira, chécate eso. Él ve esto, le parece sumamente increíble y también comprende la razón por la que es, fue algo como muy sencillo. O sea, subió, izquierda, derecha, vámonos para abajo. Pues, ¿cuánto, cuánto costará esa nave? No. Imagínate, que, ay, vamos a volarla, no sé qué. No, no, se estrella no. o algo, no ni, ni más, o sea, eso tenía que ser con mucho cuidado. Bueno, siguen estudiando, empieza a comprender muchas cosas, está emocionado, pero empiezan a pasar una serie de acontecimientos. Cuando ve esta nave, eh, perdón, estas otras ocho naves, que eran nueve en total, como que se le, se le quedan inmediatamente en la cabeza, por muchas razones. Una de estas naves era el, un, un objeto, como un platillo volador así como esta también uh -huh. pero sumamente delgado y alargado o sea como un disco así enorme pero muy delgadito muy delgado y tenía claramente como el impacto de un misil él no sabe si así fue como lo obtuvieron o la derribaron la derribaron si, Ajá, si la derribaron o, o estaba como nueva y trataron de penetrar ese metal si es que era metal ¿no? otra redonda el clásico orbe y de otras formas también, o sea, habían otras cosas como campana, etcétera, ¿no? Pero todas eran claramente distintas y que no pertenecían a la misma a la misma raza de seres extraterrestres, o sea, quién sabe qué otras cosas pudieran haber, ¿no? Y eso estamos hablando del primer piso del lugar, los hangares, hacia abajo, quién sabe. Hay por ahí una historia de que en algún momento él iba caminando en uno de estos lugares, seguido, por supuesto, por uno de estos militares y la regla era que, por ejemplo, voy al baño, ¿ok? Te acompaña el militar y tú debías de ir con la vista hacia el frente y hacia abajo no debías levantar la vista ni voltar hacia los lados hacia el frente y hacia abajo entonces él iba caminando y tuvo esa como voltea entonces volteó y en una habitación vio a dos personas como militares frente a ellos en una silla sentado un ser extraterrestre dice que fue ese momento tan rápido... Porque se estaba jugando la vida... Uh -huh. Al voltear... Se estaba jugando la vida... Que él no puede asegurar... Que se tratara... En efecto... De un ser extraterrestre... O... Un muñeco de un ser extraterrestre... Pero de que vio algo... Vio algo... Y vio las naves... Y que estuvo ahí... Etcétera... ¿no? Entonces... Él empieza... Con, con este rollo... Y te acuerdas que... que te había dicho que había firmado... El, así la, la de... La confidencialidad... La confidencialidad... Etcétera... ¿No? Resulta... 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 Que llegó un momento en el que él estaba como encantado de estas cosas. O sea, eh, pero sabía que no iba a haber un avance. Sabía que no iba a haber un avance. Y pone la, el segundo ejemplo, que dice, imagínate que en la época victoriana mandamos una bomba nuclear. No tienen manera de accionarla, pero se dan cuenta de que es un objeto tecnológico impresionante. Y los científicos de la época comienzan a desmantelarla. Y de repente... Todos los que se acercan se mueren. Pues claro, en la época victoriana no habían descubierto la radiación. Uh -huh, así es. Y no había forma en todo el planeta Tierra de que alguien tuviera algo para entender qué era la radiación. Sí, simplemente llegaba la persona y hasta llegaba In incomprensiblemente. Incomprensiblemente. Uh -huh. Entonces, el peligro de estar estudiando esto e es enorme. enorme. Es enorme. Y dijo, bueno, nosotros no vamos a avanzar ni nada. En un momento, dice chispas, está comiendo con sus amigos y su esposa en su casa. Y su esposa estaba pensando en que Bob Lazar tenía un amante. Pam, pam, pam. El ser humano haciendo de las suyas. Y él lo que estaba pensando era cómo funcionaban las naves. Pero él no podía decir nada. No, 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 no. Él no podía decir nada. O sea, ella le decía claramente, Bob, ¿me estás poniendo los cuernos? No. ¿Y qué haces? Yo he visto que contestas el teléfono y te vas a las 10 de la noche del jueves y regresas hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana. ¿A dónde vas? No puedo decirte. Tengo cosas que hacer. ¿Ah, sí? Entonces ella dijo, ay, sí, soy tonta. O sea, este no me dice nada, me está poniendo los cuernos. Y él en un momento de desesperación. Como siempre, las mujeres dudando de nosotros, los <laughs> nobles hombres. Ay, sí. <laughs> en un momento de desesperación, está con sus amigos cenando y les dice: ¿Se acuerdan de ese trabajo que les comenté que iba a tomar, que era así como de top secret, hace tanto tiempo? ¿Hace unos meses? Sí. Pues, ¿qué creen? Que trabajo en un lugar que se llama el 4 y tenemos naves extraterrestres. Pero, por supuesto, no me van a creer. No me van a creer. Así que. Yo sé, porque en el tiempo que llevo trabajando ahí, me he enterado de cosas, porque Barry habla. <laughs> y me dice que los horarios en los que se hacen las pruebas, no como la que él vio, que fue una prueba ligera, sino las pruebas más... Las reales, más, las fuertes. Más fuertes, se hacen los miércoles en la noche. Porque los miércoles, ellos que, que detectan todo, saben que los miércoles en las noches... Ay, perdón. Saben que los miércoles en las noches son los días... Eh, bueno, es el momento en el que hay menos gente, menos tráfico aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Es el momento justo para que nadie vaya a ver ¿Qué está la pasando? prueba. Aunque están muy lejos y ya sabes que hay una zona de resguardo. Pero esa zona, como se supone que no existía el S4 y la gente no sabía de la existencia del AR-51, pues era mínima, porque no había gente queriendo acceder al lugar. Era mínima el espacio. No me crean. Vamos a verlo. Vamos. Y van? La noche y, oh Dios, pues ven a lo lejos algo, un objeto discoidal que se tiñe de azul eléctrico y de repente sube lentamente por encima de las montañas. Ahora sí, ya era uno acá y... ¡pum! ¡Pum! Sí, se desaparece. Ah, empieza, ¡pum! empieza a andar. Empieza a hacer unos movimientos que van totalmente en contra de la realidad, que es lo que muchas personas que ven ovnis describen. Que dice Joe Rogan, que, que él tiene una entrevista increíble con Bob Lazar, es como si agarraras un puntero láser, solamente observas el punto y haces así. Ti, 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 ti. O sea, eso no lo podría hacer un objeto construido por el hombre. Ese movimiento de sin fricción, sin este tiempo de espacio, desaceleración, nada. Simplemente así, ¿no? Y eso hace, la nave sube y. Tu, tu, Wow, están impresionados, se los dije, lo ven, bla, 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 Entonces regresan, y el próximo miércoles, vamos de nuevo, y ahí van de nuevo, y vuelven a observar, dice que, que se, o sea, se, se volvió muy tonto, porque como no pasó nada, era, ya estaban planeado hacer como que unas carnes asadas, <laughs> para ir a ver el, sí, el show. que no pasaba nada. Y él seguía trabajando en el S4. Él seguía trabajando en el S4. ¿Tú sabes quién es John Lear? Que lamentablemente falleció hace poco. Lo he escuchado. Bueno, fue piloto de pruebas, candidato a la gobernatura de no sé qué estado, hijo de un multimillonario, este piloto de pruebas, y me refiero no de coches, ¿eh? de, de aviones. John Lear, astronauta. Bueno, hombre. Y él fue una de las primeras personas entre muchas cosas que hizo de investigación que llegaron a la información de todo, hablar de todo esto, uh -huh. de, de la tecnología extraterrestre que posee el gobierno de Estados Unidos y muchas cosas más. Impresionante, en algún momento hablaremos más del señor que lamentablemente falleció. Bueno, hay un video que es épico y que vamos a ver un pedacito. John Lear va con Bob Lazar porque no cree esto. O sea, ya llegó hasta sus oídos y va con Bob Lazar y en el video está John Lear frente a la cámara ya sabes que en esas de VHS antiguas sale la fecha y dice ahí claramente creo que es 20 de marzo o agosto de 1989 y literalmente dice hola soy John Lear bla 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 estamos aquí no sé qué que el C 4 hasta Bob le hace una broma y le dice sí y también está Bob Lazar una cosa así no y ja ja y no sé qué y ah mira ahí está Y, boom, boom, <laughs> aparece la nave. Good evening, this is John Lear, and today is March 22nd, 1989. We're standing just about uh, 8 miles due east of Groom Lake, Nevada, the super government uh, secret test site. And just a few minutes ago, we saw one of the government uh, uh, extraterrestrial UFOs fly over there. Uh, we all watched it for about uh, 7 or 8 minutes. Right here, I have my Celestron scope, uh, it's 8 uh, inches. And I had, uh, I had it focused in for about 15 seconds and saw for myself that, in fact, it was a disk. Well, you can mention who's with you, John. <laughs> uh, we have Bob Lazar, and we have um, Jackie uh, Lazar, Bob's wife, and we have Gene Huff. And this mission was organized tonight uh, by Bob Lazar, who is a, uh, a, um, a theoretical physicist who works at GroomLight. <laughs> <laughs> Pero pasa algo, que es un video que está súper tumado en internet, yo no lo he conseguido, ya no lo he conseguido, pero sí lo he visto y supongo que hay gente que lo, ha, que lo habrá visto en algún momento. George Snap debe de tener ese video completo, George Snap, porque fue el que comenzó con toda la historia. Ahorita uh -huh. vamos a eso rápidamente. Cuando están viendo esto y el objeto hace ahí sus cosas y baja, Continúan grabando. Entonces continúan grabando y ya empiezan así, o sea, ya como en el calor de, de, de la emoción y todo, dicen ah, vamos, o sea, tonterías, como vamos a, este, a meternos y lo agarramos, tú eres piloto, y nos lo, boom, nos lo robamos y no sé qué, jajaja, ja, ja. y de repente ven un punto verde en el pasto, y el punto verde cae al piso y rueda. Era el, el aparato de visión nocturna. De un soldado que estaba a unos cuantos metros de él, que el, el aparato se despegó y se cayó al piso y rodó. Entonces, cuando vieron esto, fue así como de: no manches. Y entonces, los soldados, al verse descubiertos, prendieron las luces. Ellos estaban Madre grabando, es. estaban rodeados de soldados. Está en el video. Eh, dice no no este él inmediatamente para proteger a, 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 ah, pues a los demás que estaban ahí dice no no tranquilos yo me llamo Robert Lazar yo trabajo aquí en el S 4 tengo eh, este nivel de bla, papá pa, pa, pa. bueno se corta el video no pues él tiene que regresar a trabajar <laughs> y cuando llegan le dicen Bob usted se acuerda que firmó exactamente que no podía hablar ni decir nada se acuerda de lo que firmó Sí, sí. O sea, dice estaban, la verdad estaban siendo irónicos, ¿no? Sí, sí, claro. Ok. ¿Se acuerda que en lo que firmó decía que podíamos tener intervenidos sus teléfonos? Sí. Pues, por supuesto que intervenimos sus teléfonos. Mire, le voy a enseñar una grabación para que vea que sí, en efecto, intervenimos sus teléfonos. Le pone la grabación y era su esposa hablando con uno de los amigos de Bob Lazar. Y en ese momento mientras estaba siendo demostrado de que habían terminado los teléfonos, además se enteró que su esposa le estaba poniendo los cuernos y sintió bueno y se fue y llegó a su casa. Imagínate llegar con saber que saber, ya... saber y que, que lo estaba juzgando además que estabas en peligro que tu esposa te está poniendo los cuernos y no puedes decir nada. No puedes decir nada. Entonces fue un momento terrible, obviamente en su vida, terrible. Y empezó a pensar muchas cosas. Y entonces solamente conocía de la televisión a un investigador y lo va a ver, que era George Knapp. Y le dice, oye, oye, pero una pregunta. ¿Y uh -huh. a los amigos con los que iba a, a ver todo esto no? Sí, sí hubo consecuencias. Ahora vayas. Okay. Llega con, con esta persona y le dice todo. Esta es mi historia y es real. Y aquí tengo esto. y él Imagínate, esta persona era escéptico y le dice, ok, vamos a hacer, mira, por cualquier cosa, lo más seguro es que a ti te van a dar crán. ¿no? Va, tú ya no vas a estar vivo mañana. Entonces, tenemos que poner todo en video para que haya un testimonio. Dijo, no. Y se le ocurre utilizar un nombre. Y hace una entrevista donde no se ve su cara. Y utiliza el nombre de Denis. ¿Te acuerdas que el militar que estaba ahí siempre uh -huh. que era como su jefe se llamaba Denis Mariani? Denis Mariani, entonces él hace Denis, se llama Denis, no se ve su rostro y habla de todo esto. Cuando presentan este video en la televisión, porque él sigue vivo y normal, eh, dice que hasta peleó para que no se pasara en televisión porque dijo, "No, no, 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 o sea, espérame, ya no me ha pasado nada, esto, si sigo vivo, no me han amenazado, este simplemente me quedé sin trabajo y ya." Mejor no lo pases. Y estuvieron ahí discutiendo, o sea, literalmente así, peleando por el cassette. Es que esto ya tiene que salir en el noticiero de las cinco. Es que, pam, Se lo quitó, pum, lo puso, salió al aire. Y esa estación de televisión de Las Vegas, chiquita, así, en 24 horas, ¡pum! la noticia explosiva. Es como lo de, de David Grosh ahora, uh -huh. pero en 1989. ¡Pum! Así se hizo una conmoción brutal en Estados Unidos. Cuando él llegó a su casa, recibió una llamada. Bob Lazar recibió una llamada. Contesta: Hello. Y era Denis Mariani. ¿Sabes lo que vamos a hacerte ahora que hablaste? Tit y colgó. Fue la única vez que lo amenazaron. ¡Fuf! A partir de ese momento. Empezaron a destruir la vida de todas las personas alrededor de Bob. A Bob no le tocaron, pero ni un pelo. Simplemente la tortura mental de ver que todo lo, todo todo lo que está alrededor de... lo que está a tu alrededor. Tus amigos, tus familiares, tu papá, hipoteca, todo, 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 todo. Y tú sabes que tú eres el culpable. Tú eres la fuerza gravitacional uh -huh. que está provocando todo esto. Y fue un momento terrible entonces. Dice, "No, ya me metí en esto con todo." I am Bob Lazar. During late 1988 and early 89, I worked on the propulsion systems of extraterrestrial vehicles for the United States government. The hardware and technology I was exposed to should be placed in the proper hands of the scientific community, and it is the right of every person on Earth to know that there is physical evidence which proves that there is life elsewhere, and that at least one form of that life has been here. Donde sale el? Hola, mi nombre es Robert Lazar. Fum. Y hasta saca un pizarrón y se pone a contar y dice cualquier término, cosa que no puedas entender. Siéntete libre de acercarte a un profesor de ciencias, científico, etcétera, que tenga un conocimiento amplio de estos temas para que y te que explique te a detalle lo que yo estoy hablando, para que se comprenda. Hacen este documental y ya sale como Bob Lazar, empiezan las entrevistas y todo. Entonces, George Knapp dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Él dice que trabajó, digo que estudió en el MIT, en Caltech, que bla 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 bla. bla. Porque esto que dice ese 4 pues no lo podemos encontrar en ningún lugar. Este de pago, ya lo, ya lo fui a checar a la oficina de pagos del gobierno de Estados Unidos y me dicen que esto no existe. Ya busqué a la persona Robert Lazar en, en el gobierno de Estados Unidos y, y nunca ha trabajado. Entonces, pues hablo al MIT. Oye, en, de tal año, tal año, en esta carrera estudió el señor Robert Lazar? No. ¿Bob Lazar? No. ¿Con algún otro nombre? No. ¿Apellido Lazar? No. ¿No? Eras el mentiroso y el loco. Sí, mentira. Y va y se pela con él. Y le dice: Todo lo que estás diciendo es mentira. Mi credibilidad está en juego. Y le dice: No es mentira. Yo estudié en el MIT. Yo estudié en Caltech. No. No tienen registros tuyos. Pueden borrar mis registros, pero yo estudié ahí. No. Estás mintiendo. Uy, voy a ir a MIT directamente. Entonces llega. Dice, hola, estoy buscando a una persona que dice que estoy aquí, pero por teléfono me dicen que no es cierto. ¿Cómo se llama esa persona? Tal. ¿De en qué, de qué, año, ¿Qué, qué año? año estudió? Tal año, tal generación. Perfecto. A ver. Sacan así, entran a la parte, o sea, no con computadoras, o sea, al, al registro. Al registro físico. Sacan así. Pa. ¿Lo puedo ver yo? Sí, claro. No. No, es Robert Lazar. Dice que sintió en ese momento... ¡Demonios! Por todo me iba, lado. Por me iba, todo lado lo... no, esto era George Knapp, okay. el investigador. Debía haber sido escéptico siempre. Me, me acaban de ver la cara y lo presenté en Televisión Nacional. Esta persona no estudió en el MIT. Uf, gracias. Mm, sale caminando y en el pasillo... Una fotografía. Generación tal, 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 tal. Cuadro de honor. Robert Lazar. <laughs> se les olvidó cambiar una foto. No hay, no hay, y, no hay trampa perfecta. Claro, y se quedó. ¿Quiénes son estas personas que pueden cambiar así? Los registros. O sea, se metieron al MIT. Cambiaron los registros para desaparecerlo por, por completo. Trabajo, todo. O sea, la persona no existe, pero está parada frente a mí y no estaba mintiendo. Está en la fotografía. Está en la fotografía y que ves. alguien se lo olvidó quitar. Porque además está en el cuadro de honor. Claro. Bueno, pasa todo este tipo de cosas y se hace tremendamente grande. Pero últimamente vuelve a hacer un documental. Bueno, lo invitan a participar en un documental que de hecho está en Netflix. Este se llama Bob Lazar y Discos Volantes. Bob Lazar y Flyer Sorcerers. Eh, en ese documental, que es de este. Mmm, ay, se me acaba de ir el nombre. Perdón, 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 perdón. Pero ahorita lo voy a poner. Es esta persona, en el documental, cuando están hablando de algo en específico, que no les quiero spoiler el documental, pero es muy bueno, por favor, véanlo. Ellos están hablando de algo en específico. Porque ya contaste todo lo que tenías que contar. Todo. La historia no va a cambiar. A lo largo de esos 30 años, su historia se ha mantenido intacta. A él no le interesa. Dice que va gente y se pone afuera de su casa, en casas de campaña, y quieren hablar y le quieren mostrar, y que si tienen un implante, y que si vieron un ovni, y que si hablaron con los extraterrestres. No le importa, no le interesa. A Bob Lazar no le interesa. A él lo único que le interesa es la ciencia. Nada más, no le interesa si existen o no existen. Él sabe que existen porque trabajó en una nave extraterrestre. Pero solo le interesa la ciencia. No le interesan las experiencias del cuarto, quinto tipo, etcétera, de las personas. No le interesan. Dice, son, están locos. ¿Por qué vienen y se paran afuera de mi casa? Solo Además, so que no les va a dar ninguna explicación de nada. Simplemente claro. lo científico. Solo soy un científico y no me interesa. Dice que si pudiera regresar en el tiempo y no haber hablado jamás, no lo hubiera hecho. Que entiende que las personas que están ahí no hablen. No por lo que pueda pasar, sino por el efecto de hablar. El efecto de hablar. Entonces, la gente no está preparada para entender toda esta información. Es lo que decía. Uh -huh. Pero han pasado 30 años y las cosas dan muchas vueltas. Ahora que está ahí hablando, en un momento se reúne Jeremy Corbell. Jeremy Corbell se llama el, el, este, ¿El, director? el director, el documentalista. Que además es una de las personas que ha trabajado más fuerte... Yo creo que desde esto, pero antes también ya había hecho muchas cosas para la desclasificación del fenómeno extraterrestre. Bueno, Jeremy Corbell y Bob Lazar se van a un punto en el bosque en, que es en el terreno de donde está, donde está la casa ahora de Bob Lazar, que tiene una empresa, bla, 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 ¿no? Caminan, ponen una cámara y dicen: Esto no va a salir en el documental, lo vamos a grabar y documentar esta conversación que vamos a tener para proteger la vida de Bob Lazar. Si en algún momento le pasa algo a Bob, yo voy a hacer público eso. Ese era su seguro de vida. Su seguro de vida. Pero nadie va a saber de qué se habla y nadie va a saber en dónde está el original y la copia que se va a hacer de esto que vamos a tener. Nadie, ni Bob Lazar, ni siquiera yo. Entonces, si me pasa algo a mí, esto se va a hacer público. Si le pasa algo a Bob, se a esto público. se va a hacer público. Apagan los celulares. Y hablan de eso. Al día siguiente, el FBI llega al trabajo, a su pequeño negocio que tiene Bob Lazar. Camionetas, todos. O sea, así llega el FBI. Dice que había tanta gente. Bueno, no dice. Hasta se ven los videos. Tanta gente que fue del FBI a la oficina de Bob Lazar que ni siquiera podían entrar todos. No había espacio dentro del, del lugar. Para todos. Para tanta gente que había, así revisaron computadoras, todo, 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 supuestamente, porque a través de su empresa una persona había mandado un material ilegal, radioactivo o alguna de esas cosas, a través de su empresa. Una buena excusa. Esa fue la excusa y llegó así el FBI, como locos, como locos, y empezaron a revisar, a revisar, a revisar, revisar, revisar. Al buen entendedor pocas palabras. ¿Cuál crees que fue el seguro de vida de Bob Lazar? El tener ese video escondido. ¿Pero de qué habla? Pam, no. pam, pam. Sobre el funcionamiento de las naves, me imagino. No. Voy a decirte dos cosas. Bob Lazar no le interesa si nosotros creemos o no en los ovnis. Le interesa la tecnología. Ajá. ¿El ¿Cómo había podido.? desarrollar la propulsión o la antimateria. Había una cosa a la que Bob, con toda su inteligencia, fuera del S4, nunca iba a poder acceder. El elemento 115, el combustible. Ok. Bob Lazar tuvo un seguro de vida. El seguro de vida no era la entrevista que dio en televisión, su seguro de vida no era decir la verdad, sino que se llevó... Un poco del elemento 115. Y si no le hacen nada, es porque solamente él y un grupo de personas saben en dónde está. Todo lo que podrían hacer, toda la, la manipulación a todo el gobierno, es que podrían, podrían colocar en jaque, porque es una generación de materia al gobierno entero. Claro, y es una generación de materia inexplicable, pero casi de energía, casi infinita. Sí, casi. ¿Cómo ves? Está bestial. Boblisa. No me, me, me... en ese capítulo particularmente he hablado <laughs> muy poco, pero no. porque estoy, estoy asom... además porque a mí la ciencia me encanta, pero me tiene es bien Sor... compleja, sí, me tiene sorprendido. Me tiene completamente sorprendido. Eh, ya sabía sobre el elemento 115, Ajá. pero no sabía que había una persona que podría tener control de una parte... O sea, control no. Que podría tener una o muestra sea, para... Del elemento 115 extraterrestre, claro. no el nuestro. No, 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 por eso. Eh, para poderlo experimentar, para poderlo para poderlo desarrollar con base a la inteligencia y el conocimiento que él tiene, Ajá. y a lo que pudo adquirir estando cerca de una nave y pues trabajándola. ¡Guau! Wow. Y sabes, es la parte de que es, él es muy inteligente, ¿tú crees que es un error el hecho de que haya apagado los teléfonos celulares y platicar con los teléfonos celulares aquí, en la bolsa? ¿Tú sabes que... Pablo Lazar, sí, ¿tú sí, crees sí. que sabe, que no sabe, que apagar tu teléfono celular no significa que no te esté escuchando? Diciendo que les es Bob Lazar. No importa que hayan pasado 30 años. Están escuchando cada conversación. O sea, claro. cuando el señor va al baño... ¿Saben? Hay agentes del gobierno de los Estados Unidos... Que saben exactamente cuántos mililitros de orina... Sacó el señor. Así es. Y él no. O sea, saben más de su propia vida... Que él, mismo. que él mismo. El hecho de que se hayan ido ahí... Y que haya vuelto a Jeremy Corbyn... De esto... Y dejar el video... Y dejar los celulares apagados en la bolsa es para demostrar en el documental que, por supuesto, que lo que está diciendo es, es real cierto. y que están así. Estoy seguro de que lo que le dijo a Jeremy Corbel es: Sí, yo lo tomé y lo tengo en este lugar, en mi oficina. Y le tuvo que haber advertido a él: Prepárate porque te pueden destruir la vida y tienes claro. que ser lo suficientemente fuerte, consecuente y paciente. Claro. que lo que tú vas a mostrar. Le va a cambiar el mundo. O Se sí. puede cambiar el mundo. Puede cambiar el mundo. Puede cambiar el mundo. Este. El caso de Bob Lazar, toda su, su historia, lo, las cosas que vivió, tiene unas implicaciones tremendas. Claro. No solamente en la ciencia, que principalmente en la ciencia. En la política, Exacto. en la economía, en la geopolítica. Eh, eh, inclusive en la política, eh, tú me dijiste ese nombre alguna vez como la política interestelar. Ajá, intergaláctica. Intergaláctica. Uh -huh. Podría tener implicaciones muy fuertes. Fuertísimas. Además porque son seres o sea, Son seres evi evidentemente más inteligentes que nosotros. Sí. Tú imagínate que estos seres, pues ya lo deben saber. Imagínate el problema que ver en estos seres entre los líderes o los fuentes de comunicación con estos seres en decir, ¿por qué él tiene una muestra de eso? ¿Quién se las dio y por qué se las dieron? Y es que además es, está esta parte. A mí me, me, me saca de onda lo siguiente. Hay muchas historias, como ya hemos contado, por ejemplo, en lo que es el libro amarillo, pero hay muchas otras historias que tienen que ver con Nixon, con Eisenhower, con el expresidente de Rusia, que antes de Putin, este, ¿cómo se llama? Ya, tengo bueno, nombre. bueno, no importa. En fin. Y otros, otros mandatarios de otros lugares como Francia, en Italia, Alemania, etcétera Que han tenido contacto con estos seres, uh -huh. con estos seres extraterrestres. Y llegan a acuerdos. Llegan a acuerdos e intercambian tecnología. Pero nosotros no le damos tecnología a ellos. Ellos nos dan tecnología a nosotros. Claro. Es, eh, eh, ellos nos están proveyendo algo. Pero. Eh, eh, Ruskov. No, perdón. Eh, Boris, eh, Boris Yeltsin. Yeltsin. Ok. Yeltsin. Esta es la cuestión. Estos seres. Pues no son tontos. Saben perfectamente que el ser humano no sabe ni siquiera cómo funciona la gravedad. Por eso. A, a, a eso iba. Peligroso. Claro. Pero menos mal, bueno, lo que creemos es que está en dominio de una sola persona que al parecer es medianamente inteligente. El y elemento 115. El elemento 115. No, pero él ese, se llevó una muestra. Imagínate si hay más muestras regadas en manos, no no, no. no bienaventuradas. Yo voy a eso. Es un objeto que tiene tecnología. Principalmente de propulsión. Pero el objeto no tiene armas. No tiene un sistema bélico. Ninguno de estos objetos. Ninguno. Ajá. Y ellos están tratando de, con esta tecnología, entenderla, producir armamento. El rayo láser. Que es lo, lo que siempre han querido hacer a través de los desarrollos armamentistas. Exactamente. Ahora estamos viviendo en un tiempo que lo que ha decir el doctor Stephen Greer y cómo todo esto conecta totalmente. ¿Qué es lo que dice? Estas entidades se dieron cuenta de no solamente de lo que estamos haciendo, porque ellos están involucrados, al darnos la tecnología, a este gobierno oculto uh -huh. donde trabaja Denis Mariani, <laughs> que no es el gobierno de Estados Unidos, por eso no hay registro en el gobierno, es un gobierno oculto dentro del gobierno de Estados Unidos, como el grupo de los siete y más. Y que no es solamente de Estados Unidos. Exacto, exacto. Y de Rusia y de China, y claro. de México, y de Guatemala. O sea, están por ahí en todos lados. Ok. Están trabajando ilegalmente, manteniendo en secreto a la información, destruyen la vida de las personas que quieren salirse de eso o que desean hablar, ¿cierto? Uh -huh. Te hacen firmar documentos que van en contra de la Constitución de cualquier país, pero no solamente eso. ¿Qué pasa si logramos en efecto entender, desarrollar y perfeccionar esa tecnología? Por mucho que seamos bebés inteligentes, un bebé no debe estar jugando con bombas atómicas. Claro. Así de fácil. ¿Qué es lo que dicen estos seres extraterrestres? Por eso le digo yo a los contactados, no me suena que sean bondadosos. Me suena todo lo contrario. Mm. Me suena bastante malévolo que nos hayan entregado la tecnología y ahora que ya construimos armas que pueden acabar con la realidad entera, o sea, no solamente con el planeta, ni con el sistema solar, con esta burbuja de universo y con las de al lado. Ahora viene a deciros, hey, muy mal lo que hiciste. Seis meses tienes para desclasificar toda la información y que la gente sepa, y ya no vas a seguir construyendo estas armas ni vas a detonar ninguna. Es pues para que las dieran. Claro. Eh, eh, ese es el principio fundamental. Claro. ¿Cuál era su objetivo? Claro, claro. Eh, claro. Gracias, Julio. Exacto. Eso es lo que. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que nos aniquilemos? Sí. Ese es el objetivo. ¿Qué hubiera pasado si ese corte que hicieron a este objeto de plasma no hubiera sido allá abajo, hubiera sido ahí en el S4? Te Un día nos levantamos y ¡pum! la mitad del planeta se fue. Mira, la sevicia, el poder, el control y la manipulación a través de toda la historia de la humanidad ha existido y va a seguir existiendo. Hoy por hoy lo estamos atravesando. Pero yo dudo que el hombre por sí solo sea capaz de desarrollar más cosas con los mismos elementos. Uh -huh. Un rompecabezas tú lo armas una sola vez y si lo desarmas igual lo tienes, lo vas a volver a armar de la misma forma. Puedes cambiar de pronto la, la orden de las fichas o lo demás, pero el resultado va a ser el mismo. Sí. Al menos de que le des una variación. Esa variación, ¿cómo la puedes obtener con una ayuda? Pero el mismo conocimiento que yo tengo para armar ese rompecabezas es exactamente el mismo que tú, tú lo tienes. Cambiamos simplemente el método. Necesitamos un externo. Si esta, esta ser, esos seres inteligentes nos dan ese externo para poderlo armar de otra manera y lo, lo logramos, y ahí dicen, no, pero no debiste hacerlo, entonces ¿para qué me lo diste? Claro. No debiste haberme lo dado. Claro. De forma hipócrita. Ajá. Destruyanse ustedes. Al final los que ellos están experimentando, qué tan inteligente es nuestra forma de subsistir. Ajá. Y nosotros creemos que estamos avanzando a algo que ellos ya tenían desarrollado hace X cantidad de tiempo. El, el, el pasar el espacio-tiempo, vuelvo e insisto. Existe desde hace mucho rato. Uh -huh. Tú me lo comentabas alguna vez: eh, Jesús era eh, un extraterrestre y que lo que hizo fue viajar acá para devolvernos una eh, esperanza y una motivación. Uh -huh. Pero él podía viajar entre otras dimensiones. Uh -huh. Si ¿Sí fuiste tú que me lo dijo, Yo no, no me acuerdo. pero, pero <laughs> no me acuerdo quién fue, pero lo platicamos por sí. esa conversación que sonaba como ok. Pero a ver, antes de decir qué locura, vamos a pensar, porque también lo comenta eh, Billy Mayer, etcétera, pero ajá. Pero tiene, tiene sentido. Sí. Tiene, tiene mucho sentido. Y estamos hablando que con base a eso se fundó la, pues la creencia más grande que hay en este momento en el planeta. Pero es un es un es como las migajas que nos están dando para ver cómo nosotros como palomitas <laughs> entramos ahí le picamos. Sí. Y ahí, yo no sé, me imaginé como en un rodeo todos corriendo y ellos al, en las... Tarimas viéndonos ahí... tan bonitas las bestecitas ahí corriendo. ¿Verdad? Así estamos nosotros. Nosotros somos el conejillo de indias. A mí se me hace súper peligroso que nos ponen 800 botones y nos dicen. Es presiona todo a ver qué pasa. Presiona todo a ver qué pasa. Hi, 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 hi. Uno de ellos acciona bomba nuclear. ¿Cómo? O sea, qué, qué bondadoso, eh. No, 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 no. Concuerdo contigo. No lo había visto hasta este momento, pero no son bondadosos. Están experimentando con nosotros como experimentarán con otras especies de otros planetas. ¿Por qué? O sea, entiendo que hay unas razas que son como muy espirituales y que no entregan tecnología, pero por, por, por supuesto, porque es súper peligroso. Y entiendo que están estas entidades, las de los ojos grandes y la cabeza grande y el cuerpo diminuto, que son las que sí nos dan esa tecnología. Sí nos dejan experimentar y cosas terribles están pasando. ¿Por qué? ¿Sabrán que no va a pasar eso? No, sí va a pasar. Siempre va a haber alguien que va a apretar el botón, como dice Miguel Mateus. Pero tú crees que, que no, a lo mejor ellos ya visualizaron en el futuro y dicen, van a estar muy cerca siempre de la extinción, pero no va a pasar. Y es la única manera de, de acelerar el, el este, la evolución. En épocas de crisis siempre vas a encontrar salidas. Y de pronto por eso siempre estamos en un mundo caótico y un mundo crítico uh -huh. para lograr un desarrollo de sociedad. Y de pronto lo que hemos mencionado que en el 2026, 2027, 2028 va a ocurrir una gran catástrofe es para mantener todo el mundo en vilo uh -huh. y lograr una mediación espiritual. Pero yo no creo que, vaya, yo no creo que funcione así. ¿No? Yo creo que va a haber algún punto en que. No nos vamos a extinguir, pero sí vamos a estar muy, 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 muy cerca en que las tensiones se van a romper y que va a llegar todo un límite en que va a haber algún desgraciado que simplemente pum y se armó. Ya lo experimentamos Hiroshima y Nagasaki, uh -huh. ya pasó. Y este el padre de la bomba de hidrógeno, si ¿sí sabes que dice, di, comenta Bob Lazar que se quedó con mucha frustración porque él quería que se detonara su bomba Imagínate. y no se detonó. O sea, <laughs> Qué catástrofe podría causar una bomba de hidrógeno. No manches. Es algo que es difícil de imaginar. E imagínate que hay una sola persona que simplemente por su arrogancia no le importa la vida de millones de millones de personas. Simplemente quiere ver cuál era su cuál hubiese sido el resultado final. Sí. Y, las, y el, el resultado, nada, no nada más de eso, de las personas que hubiesen fallecido. El planeta, o sea, la cicatriz que no. hubiera quedado, la destrucción del clima, de todo, especies. Es la, la, la variación. Mira, simplemente es el mismo movimiento que tendría la Tierra de su eje, altera absolutamente todo. No, quién sabe qué tanto hubiera pasado. Claro, pero una sola persona quería ver ese resultado. Sí, se quedó frustrado porque no se accionó. No, pobre, pobre. Entiendo su frustración, qué pecado. <laughs> no, pobre. Y nada más, voy a comentar dos cosas porque si no. Este, que, se me pasó, que se me pasó decir, que son, no son tan importantes, pero son, muy, son unos, unos datos muy interesantes. Uno, es que eh, Bob Lazar comenta, al igual que yo le había comentado, que hay unas historias bien interesantes. El primer encuentro, digamos, no encuentro extraterrestre, sino eh, la primera vez que accedimos a tecnología extraterrestre, no fue una colisión, ni fue una entrega pactada, sino que encontramos, unos arqueólogos estaban ahí así, ti, 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 y de repente, ah, caray, esto no es piedra, es metal. Pum, y encontraron una nave. Ok, fue pues por coincidencia. Sí, una nave que quedó varada en el planeta Tierra y estaba perfecta. Incluso Bob Lazar piensa que posiblemente esa nave en la que él estaba trabajando era la nave de, del encuentro arqueológico. O sea, es tecnología súper antigua para estos seres y súper avanzada para nosotros. Incomprensible todavía. Incomprensible, dice que, que borda, o sea, está así como que bordeando a lo que reconoceríamos como magia, así al, al grado de no saber cómo funciona. Ok. El este, el interior de la nave estaba hecho en una sola pieza, como si todo hubiera sido hecho de, de cera, tal cual. Las pones las sillitas en donde van, etcétera, etcétera, y luego calientas la cera para que todo quede fundido como una sola pieza sin sin bordes, este. Sin división ni nada. Eh, sí, sin bordes duros, por así decirlo, todo suavizado, y así estaba todo por completo, en un, en un solo color. Extraño, o sea, alienígena, pues es alienígena. Pero eh, el otro dato que es muy interesante, que tiene que ver también con, con, con estas naves, es que pff, estas naves, o, o por lo menos la que él pudo estudiar, es como si no fuera. Eh, algo que fue pactado. Es que es bien raro, es bien raro. Fíjate que, que en todo esto que tiene que ver con el espacio y el tiempo, a mí se me hace una cosa que es bien rara. Si nosotros regresamos en el tiempo y nos entregamos a nosotros mismos tecnología, no veríamos el efecto en nuestra línea de tiempo, ¿cierto? Sí, así es. Lo hablamos hace un rato. La evolución dictamina que los seres conformes son más inteligentes, son bípedos. El cuerpo, si ya no estás en batalla, en lucha con tu entorno, empieza a ser más pequeño y ligero. Uh -huh. Sin músculos, empiezan a desaparecer. Pero la cabeza se hace cada vez más grande, sobre uh -huh. todo cuando ya no necesitas nacer de manera natural, sino que puedes ser seres totalmente de probeta. Claramente estamos hablando que la evolución nos llevaría, si vamos por ese camino, como grises. Uh -huh. Hay mucha gente que piensa que los seres extraterrestres no son extraterrestres, sino que son crononautas, el ser humano del futuro. Así es. Yo creo, por lo que comenta Bob, y el hecho de que no pasa nada, no se detonan las bombas, no construye. Yo creo que estos seres en específico, por eso es que cuando dicen los extraterrestres son bondadosos y no bélicos, puede ser, aunque no lo creo. Pero ¿sabes quién no es bondadoso y es bélico? El hombre. El ser humano. ¿No crees que sea posible que en una realidad distinta, en una de tantas ramificaciones de un futuro, donde ya no nos vemos así, tenemos la tecnología para viajar en el espacio-tiempo y decidimos regresar y entregarla en un momento del tiempo donde podemos comenzar a comprender porque sabemos que no va a pasar nada malo y se construye la evolución. Fíjate, nada es así para, para cerrar esto. Piensa en el tiempo no lineal, como un círculo. Uh -huh. Unos arqueólogos descubren una nave y dentro de esa nave. Dentro de esa nave hay una nota. Y la nota dice lo siguiente. En el pasado encontramos una nave en un yacimiento arqueológico. No sabíamos de dónde venía, cómo llegó ahí. Cuando llegamos al futuro, lo descubrimos. Así que regresamos para dejar esto para ustedes. ¿Ves? Son regalos que nos damos nosotros mismos para acelerar sí. la evolución tecnológica. Sí, pero volvemos al, 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 al mismo punto. Cuando tú modificas algo en el pasado, en el pasado no se afecta tu presente, no. sino el de otra realidad. Así es. Pero sí o sí estás afectando algo. Sí. Como tu, tu, tu presente se vio afectado, tú afectas el, del, el que sigue, el del lado. Y el que sigue, y el que sigue y el que sigue por siempre eso me lleva a pensar nuevamente en los bucles del espacio-tiempo en que se vuelve en que ahí sí se vuelven te compro la idea realidades circulares Ajá. como anillos y en sus puntos de intersección así es es en donde nosotros estamos rebotando así es eso es lo que creo yo así es eso es lo que creo yo entonces me, ahí es donde yo empiezo a creer entonces ok lo que decía Philip J. Fry son crononautas de otras realidades no de otro no de otro crononauta o sea sí, viajeros sí, sí, del sí, tiempo sí, sí, no, no lo de sé. no de otro planeta sino de otras quién realidades. Sabe? otras realidades no todos sí no no de los que obtenemos, no, no que obtenemos y, tecnología y puede ser una hipótesis y, y, y tiene mucho sentido pero qué qué buena onda no miren nosotros ya estamos tan jodidos que vamos a viajar a los del pasado y les vamos a advertir pero pero no menos... les advierte no, les dejan algo, les dejan unos indicios, como Hansel y Gretel. Ajá. Pero que al final sigue siendo incomprensible. Quizá están ev evitando la catástrofe por medio de la tecnología. Pero, pero, pero quiero que seas muy sincero en lo que te voy a preguntar. A ver. ¿Tú crees que lo están evitando? Yo digo que no. No, no. Yo digo que no. No para nada, para nada lo están evitando. Pero también es una hipótesis. Sí. Vol vuelvo y digo, estamos jugando a la a hacer paranoicos conspiranoicos y nos van a tirar ahora así de locos y además que fue el primer huevo la gallina no sí o sea, ya, si está buscando trabajo ya no me van a contratar en ningún lado aparte que ya va, va, ya ni van a desaparecer para... tus registros usted no estudió aquí usted no no, no hizo <laughs> nada de esto pero más allá de ello nosotros estamos en un mundo con cero equidad con cero justicia, con un poder desbalanceado y además jugando a ser Dios con una tecnología que nosotros ni siquiera comprendemos. Si solamente estaban estudiando la propulsión, imagínate los que estaban estudiando, vuelvo y digo, el, el armamentismo o, o el rayo láser uh -huh. y que si ya está desarrollado, ¿qué están esperando para accionarlo? Ok, bu este, esta es la parte que me interesa mucho. ¿Qué están esperando para accionarlo? Están empujando a que exista esa tercera guerra, ¿cierto? Sí. Están empujando muy fuerte. Si tú en tu futuro ocurrió esa catástrofe y todo se fue a la fregada y solamente tienes un momento para regresar, no lo hagan. Espera, o sea, ellos están diciendo no lo hagan, pero lo no van a hacer, claro. No lo vas a poder detener. Muchos científicos, muchos, muchos científicos, muchas personas que están envueltas en este fenómeno no humano llegan a un, a un punto que dicen la única manera de evitar la catástrofe mundial es una que encontremos y hagamos del conocimiento de todos el sistema de energía de estas naves porque entonces dejamos de depender del petróleo dejamos de depender y los monopolios la guerra y el monopolio de las industrias se vuelve parte del pasado así es Ahora, eso otra sí es evolución. Vez, Otra vez, quizá para salvar al planeta Tierra, quizá haya que ponerlo en peligro. En tiempo de crisis se encuentra la salida. Exacto. Por eso él estaba estudiando la propulsión: la generación de energía infinita. Exacto. Bueno, casi Casi infinita. infinita. Brutal. Ay. O sea, tú me habías dicho que ese capítulo iba a ser. Por eso mucha gente Una, una genialidad. Pero ni yo me lo esperaba. O sea, sea, a, a, tu... a, a, claro, a, te decía que el capítulo, que para mí, el, mi capítulo favorito ha sido el del MK Ultra. No porque yo haya participado, <laughs> por, por, me encanta el, 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 el capítulo, tema y porque lo hablamos, pero creo que ese capítulo me, sí, es me que... voló la tapa de la cabeza. Yo. yo he estado dándole muchas vueltas al tema de Bob Lazar y de Bob Lazar y de Bob Lazar, porque hay tantas cosas no, que... No, me voy a poner a investigarlo yo también. Estoy hasta como a veces de repente digo, a ver, espera, 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 ¿qué? Pero está pasando esto en el mundo ahorita con el David Grosh, está pasando esto con el doctor Stephen Greer, pasó esto con el proyecto de Filadelfia, pasó esto con estos avances de la ciencia. ¿Están hablando de esto? Nada, no, es coincidencia. Es que wow. todo, todo se está conectando Fuerte. perfectamente. O sea, todo todo te, te encasilla y empieza a funcionar el reloj muchísimo mejor. Pero sigámonos deteniendo si el... Si pudieron bajar a ver el Titanic. <laughs> Puf. Oye, Julio, pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué, qué opina la gente. Pero antes de que finalicemos, gracias. por favor, por favor, por favor, permíteme recomendar Musicalmente Paranormal. Gracias. Y ayúdanos diciéndonos cómo pueden este, seguir al programa en sus diversas plataformas. Bueno, pues primero, gracias por invitarme. Como un siempre, fue un, un, un placer. Y. Por favor, primero todos, suscríbanse a Podcast Paranormal. Los que no se hayan suscrito, es gratis. Simplemente suscribirse y ya está. ¿Es gratis? Es gratis. Todavía? Qué chido. <laughs> Perfecto. Como, como nos gusta a todos. Gratis hasta un puño. Eh, suscríbanse, compartan el perfil, compartan los capítulos que están súper, súper buenos. También suscríbanse a Criminalmente, que se, hay historias que no he podido ver. ¿verdad? Insomnio, insomnio paranormal. No, no, en criminalmente las historias que he visto de, de Sí, hay cosas, yo, yo digo es muy macabro. Yo pero, digo que criminalmente es pasa a ver a Fepo sufrir, <laughs> pero me encanta, me encanta Igual insomnio y por favor, musicalmente eh, suscríbanse, estamos en YouTube, en Spotify como musicalmente paranormal, Facebook, TikTok, eh, Instagram. También pasen, suscríbanse, compartan los capítulos, estamos generando unos contenidos brutales vienen unos capítulos súper buenos y, y nada amigo muchas gracias como siempre no, hombre muchas gracias a ti yo nada más ya para terminar les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias o evidencias por favor háganlo al correo fepo podcast paranormal ahora sí ya nos vamos y gracias Julio a ti gracias les recuerdo que los capítulos del podcast podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar 讲。